Cuando quiera. Sí, buenas tardes. El primer punto del orden del día es aprobación si procede del acta de la sesión anterior del día 3 de julio de 2015, cuyo borrador se ha repartido a todos los portavoces municipales y, si no hay inconveniente, se daría por aprobada. Bien. ¿Sigo? El segundo punto del orden del día es la toma de posesión del cargo de concejala de doña María España Novoa. Voy a leer. Don Pedro Moyá Donate, secretario de la Junta Electoral de Zona de Castellón de la Plana, certifica que, según consta en la Junta Electoral de Zona de Castellón, don Juan Alfonso Bataller Vicent ha presentado su renuncia al cargo de concejal, así como doña María Luisa Ribes Ferrer, la cual le correspondería ocupar el puesto en la siguiente lista de la formación política Partido Popular por el municipio de Castellón de la Plana. En base a dichas renuncias, le corresponde ocupar dicho puesto a la señora doña María España Novoa y así certifico en Castellón a 7 de julio de 2015. Igualmente, al objeto de la constatación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Electoral de Régimen General 195-75, la Ley de Base de Régimen Local 131 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, así como el artículo 21 del Reglamento Orgánico, se ha comprobado la identidad de la nueva concejala. La misma ha cumplimentado sus declaraciones de actividades y causas de posible incompatibilidad y de bienes patrimoniales, por lo que se cumplen todos los requisitos para que adquiera la plena condición del cargo mediante la correspondiente toma de posesión, mediante el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. También se quiere hacer constar que doña María España ha suscrito la cláusula de adhesión al Código de Buen Gobierno de los miembros corporativos de este ayuntamiento. Señora España, por favor, proceda al juramento o promesa. Jure a complir fidelmente les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i també guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia. Bienvenida, señora España. Es un placer para nosotros y un honor que comparta esta corporación. Procedemos, bueno, seguimos con el pleno, con el orden del día. Sí, bueno, el punto número 3 es dar cuenta de resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno local y de resoluciones de la alcaldía en materia de organización y funcionamiento de la nueva corporación municipal. Voy a intentar un poco extractarlo. Se ha remitido a los grupos políticos tanto los decretos y acuerdos fundamentales en esta materia. No obstante, hay que dar cuenta. En cuanto a decretos relativos al régimen de dedicación de los miembros de la corporación, el decreto 4.467 de 9 de julio de 2015, que determina a los miembros de esta corporación que desempeñarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, que son el vicealcalde, los concejales doña Patricia Puerta, Antonio Lorenzo, Enrique Porcar, Alicia Brancal, Verónica Ruiz, Carmen Oliver, José Luis López Imáñez y doña Sara Usó Alía. Los miembros que desempeñarán sus funciones en régimen de dedicación parcial, que son la alcaldesa, con una dedicación mínima del 90%, concejales con portavocía, con una dedicación mínima del 25%, todos los portavoces municipales y portavocías adjuntas, también con una dedicación del 25%. Y concejales sin portavocía y con dedicación mínima del 20%, son los señores y señoras concejales Salomé Pradas, Vicente Guillamón, Vicente Sales, Francisco Javier Moliner, doña Ana Peñalver Bermudo, José Ignacio Vallejo, Vicente Manuel Vidal Safón y doña Alba Masía Bois. También se da cuenta del informe emitido por la jefa de la sección de gestión y desarrollo de recursos humanos de aceptación expresa de la dedicación asignada conforme al decreto anterior.
Decretos relativos a las comisiones permanentes de pleno. Estas fueron creadas por acuerdo del pleno de 3 de julio. Se constituyeron sesiones extraordinarias el 10 de julio y se ha delegado la presidencia efectiva de las mismas por decreto de la alcaldía 4.496 de 10 de julio de 2015, que son doña Patricia Puerta Barberá, presidirá la Comisión de Innovación, Empleo y Creatividad Ciudadana, don Rafael Simón Sancho, la de presidencia de la Comisión de Derechos y Servicios, don Errino de Villosca, la presidencia de la Comisión Especial, la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, que actuará como especial de cuentas, y finalmente doña Alicia Brancal Mas, la presidenta de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. También se da cuenta del escrito de fecha 24 de julio del portavoz del Grupo Municipal Castellón Moviment, en el cual efectuó unos cambios en los vocales de las comisiones plenarias de Innovación e Empleo a favor de doña Paz Beltrán y en la Comisión Plenaria de Derechos y Servicios a favor del mismo portavoz municipal. A todo ello hay que dar cuenta de la composición de las comisiones según los artículos 100 y 105 del Reglamento Orgánico, y que intento resumir: Comisión de Innovación, presidente Patricia Puerta, vicepresidente primero Enric Porcar Mayén, vicepresidenta segunda Carmen Oliver, portavoz, y vocales Carlos Feliu Mingarro, portavoz, Vicente Guillamón, Alba Masía y Paz Beltrán. Comisión de Derechos y Servicios, presidente Rafael Simó, vicepresidenta primera Verónica Ruiz, vicepresidente segundo José Luis López, que es portavoz, vocales Salomé Pradas, Juan José Pérez, portavoz, Manuel Padural Ionete y Xavier del Señor de la Gala. Comisión de Gobierno Abierto, Participación Especial de Cuentas, presidente de Rindón de Deu, vicepresidente de primera Antonio Lorenzo, que es portavoz, vicepresidenta segunda Sara Usó, vocales Vicente Sales, Carlos Pelú y portavoz, doña Cristina Gabarda Ortín y don Ignacio Vallejo Segura. Y componentes de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, presidenta doña Alicia Brancal, vicepresidenta primera Carmen Oliver, vicepresidenta segunda doña Sara Usó, vocales Carlos Feliu Mingarro, Salomé Pradas Ten, que será portavoz, doña Cristina Gabarda Ortín y Ana Peñalver Bermudo. Decreto número 4.547 de 14 de julio, por el cual se delega o se designa funcionarios que desempeñarán las comisiones delegadas plenarias en favor de una serie de funcionarios de este ayuntamiento. Otros decretos. Decreto 4.409 de 6 de julio de 2015 sobre delegación de competencias o atribuciones de la alcaldesa en la Junta de Gobierno local, en el señor vicealcalde y los tenientes alcalde y concejales. Decretos 4.375, 385 y 4.390 de fechas 19, 17 y 23 de junio, en el cual se autorizan una serie de delegaciones para matrimonios en los concejales Alicia Brancal, Rafael Simó, Enrinón de Deu, José Luis López, Patricia Puerta y doña Sara Usó. Decretos 4.761, 22 de julio, en el cual se modifica el decreto dictado el 25 de junio, en el cual se amplía la delegación de concejales que puedan autorizar matrimonios civiles a los señores concejales Alicia Brancal y Rafael Simó, y además de los anteriormente designados. Decretos del número 4.418 al 4.423, todos ellos de fecha 8 de julio, y el 4.663 de 22 de julio, en el cual se delegan las presidencias de los consejos sectoriales de este ayuntamiento. Consejo Sectorial de Comercio, doña Patricia Puerta Barberá, Consejo Municipal de Bienestar Social, José Luis López, Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, Alicia Brancal, Consejo Municipal de Cultura, Verónica Ruiz, Consejo Local de Seguridad de la Ciudad, Antonio Lorenzo, Consejo Municipal de Participación Ciudadana, doña Alicia Brancal, y el Foro Municipal de Convivencia Intercultural, José Luis López. Decretos 4.544 y 45 de igual fecha se designa a don Errindón de Deu Biosca, representante del Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación Huguet, Comunidad Valenciana, y a doña Verónica Ruiz Escris como vocal representante en el Patronato de la Fundación de Cátedra Enric Soler. Decreto 4.546, en el cual se delega o se resuelve autorizar por parte del secretario general de la Administración Municipal la delegación de fe pública en algunos decretos dictados por tenientes de alcalde en favor de la Secretaría General del Pleno. Decretos 4.424 y 25, ya voy terminando, se delega en doña Elizabeth Breva y don Román Simó las funciones delegadas de los consejos y juntas de Distrito Sur y Marítimo del Grau. Decreto 4.462, 22 de julio, por el cual se delega o se autoriza al secretario general de Administración Municipal delegar las secretarías, las comisiones de estudio permanente en determinados funcionarios. Y en cuanto a los acuerdos de Junta de Gobierno que convienen destacar, tenemos el de 3 de julio de 2015, por el cual se delegan atribuciones o competencias de dicha Junta en el señor vicealcalde, tenientes alcalde y concejala, miembro del equipo de gobierno. El acuerdo de Junta de Gobierno local también de 3 de julio, en el cual se determina que será representante de este ayuntamiento en la Junta Accionista de Reciplasa, Reciclado de Residuos La Plana, Sociedad Anónima, a don Errinón de Deu Biosca, y en la empresa mixta Centre Ciutat Castelló, a doña Patricia Puerta Barberá. Acuerdo de la Junta de Gobierno local también de 3 de julio, por el cual se
designa representantes del Ayuntamiento en diversos organismos, en el Consorcio para la Gestión del Matadero Comarcal de la Plana, Antonio Lorenzo, en el Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos, en el Rinon de Deu, en la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción y Desarrollo Comercial del Puerto de Castellón, Rafael Simó, Fundación de la Comunidad Valenciana del Hospital Provincial de Castellón, Antonio Lorenzo, Fundación Universitat Jaume I Empresa, la alcaldesa Amparo Marco, Fundación General Universitat Jaume I, Fundación Comunidad Valenciana, Enric Porcar, Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana, doña Sara Usó. En el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, Rafael Simó. En la Comunidad de Regantes del Coto Arrocero de Castellón, doña Sara Usó. Sindicato de Riegos de Castellón, Sara Usó. Asamblea Provincial de la Cruz Roja, José Luis López. Patronato del Centro Villarreal Castellón de la UNER, Cardenal Tarancón, Enric Porcar. En el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, doña Patricia Puerta. En la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria, el señor Antonio Lorenzo y la señora Verónica Ruiz. En la Comisión Técnica de Inspección de Impuestos del IAE, el señor Antonio Lorenzo, y en la Comisión Territorial de Conciertos Educativos, el señor Enric Porcar. En cuanto a las Juntas de Protección del Parque Natural y las Columbretes, el señor Rafael Simó, en la Junta Rectora del Paraje Natural de Sieto Las Palmas, Enric Porcar, y en el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de La Magdalena, a doña Sara Usó. En la Red Provincial de Municipios hacia la Sostenibilidad, Antonio Lorenzo, Red de Ciudades por el Clima, Sara Usó, Red de Ciudades Saludables, Sara Usó, Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación, don Henri Nondedeu, Red Española de Ciudades Inteligentes, Red y Smart City, Henri Nondedeu, en la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, la señora doña Carmen Oliver, en la Red de Territorios Socialmente Responsables, doña Patricia Puerta, en la Red de Ciudades por la Bicicleta, la señora alcaldesa, y el señor Henri Porcar. Y ya termino seguro. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio, por el cual se constituyen las comisiones de estudio de carácter permanente con los miembros. Los nombres son las mismas que las comisiones de plenarias y se constituyeron con fecha 16 de julio de 2015. Y el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de julio, en el cual se nombra representantes en la empresa mixta Nuevo Cementerio de Castellón S.A. como presidente de la Junta General de Accionistas al señor don Rafael Simó y como representantes en el Consejo de Administración a los señores concejales Rafael Simó, Henri Nondedeu, don Carlos Feliu Mingarro, doña Cristina Gavarda Ortín y don Xavier del Señor. Eso es todo. El punto número 4 es dar cuenta de los informes de la Tesorería Municipal sobre el cumplimiento del plazo de pago de la ley en el segundo trimestre del año 2015. Son cuatro informes separados de la Tesorería Municipal de fecha 20 de julio de 2015, que establece la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 respecto a la morosidad. Establece que los tesoreros o, en su defecto, los interventores de las corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes y en las que está incumpliendo el plazo. En lo que respecta al segundo trimestre del Ayuntamiento de Castellón, total las facturas pagadas han sido 2.453, fuera de plazo 1.078, el periodo medio de pago ha sido de 63 días. Y facturas pendientes a 30 del 6 han sido 1.629 y el periodo medio de pago ha sido de 52 días. En cuanto al Patronato Municipal de Deportes, también el segundo trimestre, el periodo medio de pago ha sido de 46 días y fuera de plazo se han pagado 54 y total pagadas 322. Y pendientes de pago a fecha 30 de junio, 182 con un periodo medio de pago de 33 días. El segundo trimestre también del Patronato Municipal de Turismo, total de facturas que se pagaron 59, fuera de plazo solamente una, y el periodo medio ha sido de 34 días. Y facturas justificativas pendientes de pago a 30 de junio, 48, y el periodo medio de pago ha sido de 52,79, 52 días. Y en cuanto al Patronato Municipal de Fiestas, también el segundo trimestre, total de facturas pagadas han sido 308, fuera de plazo 219, el periodo medio de pago ha sido de 72 días y fuera documentos pendientes de pago a 31 de diciembre han sido 190 y el periodo medio de pago ha sido de 60 días. Esto es todo en este punto. El punto número 5 también es dar cuenta del informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos respecto a las limitaciones de personal eventual del artículo 104 de la ley. En el marco de la reforma efectuada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se introdujo un artículo 104 bis
existente que resulta de aplicación a los puestos reservados a personal eventual, tanto los de nueva creación como los que ya estuvieran creados, y debe ser darse cuenta al pleno con carácter trimestral por el presidente de la entidad local. La última información que se dio cuenta en este pleno fue con fecha 26 de marzo de 2015. Constituida la nueva corporación, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 19 de junio, se determinaron los nuevos puestos de naturaleza eventual o de confianza que hará entender los cometidos de apoyo y asesoramiento tanto a la Alcaldía Presidencia como a los miembros del equipo de gobierno municipal y los grupos políticos municipales. Ascienden a 17. Por todo ello, y de conformidad con el informe emitido con fecha 23 de julio por la jefa de la Sección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, se informa a este pleno que no se ha producido ninguna variación relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 104 bis, por lo cual el número de personal eventual asciende a 17 y todos ellos están adscritos a los servicios generales de esta entidad local. Eso es todo. A ver, la número 6, ¿no? Vale. De la Comisión Plenaria del Área de Innovación, Empleo y Creatividad hay una propuesta de la delegada del Área de Innovación de fecha 20 de julio relativa al nombramiento de un miembro del Consejo Escolar Municipal. El Pleno de este Ayuntamiento, el 30 de mayo de 2003, procedió a la renovación de los miembros del Consejo Escolar Municipal, entre los cuales se encontraba el señor Josep Andreu Radio, representación de profesorado y personal administrativo designado por las organizaciones sindicales. Con fecha 24 de julio de 2015, el Sindicat de Treballadors y Treballadores del Enseñament del País Valencià comunicó al Ayuntamiento el nombramiento de 4 representantes, de los cuales 3 ya fueron designados por pleno del 30 de mayo de 2013 y queda el nombramiento de la señora Belinda Bueno. Por todo ello, de acuerdo con la legislación aplicable, se propone al Pleno cesar como miembro del Consejo Escolar Municipal, Consejo Escolar, a don Josep Andreu Radio, en representación de profesorado y personal administrativo y de servicios, y proclamar en su sustitución en el citado Consejo Escolar a la señora Belinda Bueno Chiva. Y no obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? Sí, se aprueba, ¿no? La totalidad. De la Comisión de Derechos y Servicios tenemos el punto número 7, que es la propuesta de declaración concluso del procedimiento de adjudicación del programa de actuación integrada del sector 20, suelo urbano residencial. Hay una propuesta del delegado teniente de alcalde del área de Derechos y Servicios de fecha 20 de julio que se ha determinado por la Comisión Plenaria. Es en relación con el expediente para declarar concluido ese programa de actuación situado entre la partida Bobalar-Tosalgrós, la cuadra cuarto, Hospital La Magdalena y suelo urbano sudeste del Barranco del Escanders. El 15 de abril de 2002, la mercantil Turiprom, sociedad anónima, presentó al Ayuntamiento una alternativa técnica del citado programa que fue adjudicada. Vamos a ver, en cuanto tenía que presentar los proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización y todos ellos fueron informados desfavorablemente. La topografía montañosa del sector es uno de los aspectos que dificulta la aprobación de un plan parcial, dado la existencia de pendientes pronunciadas que impiden el cumplimiento de la normativa de accesibilidad establecida por la ley. Así, una serie de deficiencias advertidas que no se han podido subsanar hasta la fecha. Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y de acuerdo con la disposición transitoria quinta, establece que a partir de la entrada en vigor de esta ley, los ayuntamientos ya no podrán adjudicar ningún programa de actuación integrada de acuerdo con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, por lo cual procede a concluir su tramitación. Por todo ello, y una vez declarado el plazo de audiencia a los interesados y emitidos los informes técnicos correspondientes, y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa y a propuesta del concejal delegado, se propone desestimar las alegaciones formuladas por la familia Guinot Viciano y por doña María Teresa Bellés Ripollés por no corresponder con el contenido de la propuesta de acuerdo, declarar concluso el procedimiento de adjudicación de este programa de actuación integrada al sector 20 sur residencial, en la aplicación de lo expuesto, como he dicho, en la transitoria quinta de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, y remitir este acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo, al Boletín Oficial de la Provincia y a los interesados. No obstante, el Pleno acordado. ¿Votos a favor? Sí, la totalidad. Sí.
de Derechos y Servicios, también una propuesta del teniente alcalde delegado del área, de fecha 20 de julio, dictaminada por la comisión, y también un poco similar, es la propuesta para declarar concluso en este caso el procedimiento de adjudicación de programas de actuación integradas en el sector 3, suelo urbano industrial, entre las carreteras de Borriol, Río Seco y el Camí La Cova, en los siguientes términos. Con fecha 16 de octubre de 2003, la mercantil cerámica Peñarroya, sociedad anónima, presentó al ayuntamiento una alternativa técnica de programa de actuación integrada, junto con el plan parcial para desarrollar esta alternativa. Con fecha, bueno, se sometió a informe de las consellerías sectoriales y demás y fueron todas desestimadas, los informes eran desfavorables. En esta situación ha entrado en vigor la ley, como anterior, en el anterior caso de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, en cuya disposición transitoria quinta establece que a partir de entrar en vigor esta ley no pueda tramitarse ningún programa de actuación integrada conforme a la anterior ley reguladora de la actividad urbanística. Por todo ello, se ha sometido a iniciar el expediente para declarar concluido este programa, dado que tampoco se ha desarrollado nada y no hay ningún interesado. Y por todo ello, no obstante las alegaciones presentadas, que tampoco han afectado al expediente por Enagás y demás, se propone el siguiente acuerdo. Desestima las alegaciones formuladas por Javier Ruiz Zuzarrén, de industria, del Polígono Industrial Vía Augusta Sociedad Limitada, por doña Pilar Doz Trave, representación de Fincas S.A. y por Enagás, y declara también concluido el procedimiento de adjudicación del citado programa del sector 3 suelo industrial, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, remitir el acuerdo a la Comisión Territorial, al Boletín Oficial de la Provincia y comunicar a los interesados. No obstante, el Pleno acorda. ¿Votos a favor? Mira. El punto número 9 del orden del día también es una propuesta del delegado del área de Derechos y Servicios de fecha 20 de julio, dictaminada favorable por la comisión. En este caso es un expediente para resolver por mutuo acuerdo con el contrato de programación con la mercantil Gestinine Sociedad Limitada para el desarrollo y ejecución del sector 22 suelo urbano residencial, que fue adjudicado por acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2004. No obstante, el 19 de diciembre de 2014 esta empresa presentó un escrito demandando la resolución del contrato, alegando la situación de crisis financiera y económica que atraviesa el país, por lo cual se cuestiona la conveniencia de desarrollar este sector. Por todo ello, se inició el expediente para la resolución del expediente de la programación por decreto de la alcaldía. No han habido, bueno, ha habido alegaciones por la Sareb, pero únicamente en el sentido de ponerse que se haga una indemnización por los gastos efectuados de proyectos, supuesto que no se produce porque no se va a pagar ningún tipo de indemnización. Y en cuanto al procedimiento a adoptar ahora es el de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Por todo ello, a propuesta también de, visto los informes de la arquitecta municipal, jefa de la sección, que propone que se quedará el régimen de suelo sin programación, dado que estamos en el proceso de nueva redacción o de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y con los informes favorables de la asesora jurídica de planeamiento, el dictamen de la comisión y la propuesta del concejal delegado, se propone estimar las alegaciones formuladas por José Ramón Iranzo, en representación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria, en los términos que he expuesto antes, y declarar resuelto por mutuo acuerdo este contrato de programación con la adjudicataria Gestinine SL. Cancelar la programación del sector 22 suelo residencial, de manera que quedará sujeto al régimen del suelo sin programar, y remitir este acuerdo tanto a la Comisión Territorial de Urbanismo y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y a los interesados. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? La totalidad. Se aprueba por unanimidad. Y el punto último de la Comisión de Derechos y Servicios, el 10, también es desestimar alegaciones y resolver por mutuo acuerdo también un contrato suscrito con Gestinine, Sociedad Limitada, adjudicataria del programa de actuación integrada del sector 3, terciario, y cancelación de su programación. La propuesta también es del teniente del alcalde delegado de Derechos y Servicios, de fecha 20 de julio, dictaminada por la comisión plenaria. En este caso, con fecha 29 también de abril de 2004, el Pleno acordó adjudicar el programa de actuación integrada de esta unidad de ejecución a la mercantil Gestinine Sociedad Limitada. Y igualmente, con fecha 19 de diciembre de 2014, la mercantil demanda la resolución del contrato de programación, también alegando la situación de
de singular que tiene la unidad de ejecución, el momento de crisis económica que atraviesa y también por parte del Ayuntamiento se ha considerado que se cuestiona la conveniencia de su desarrollo urbanístico, por considerarlo más conveniente. Por todo ello, se inició un expediente para resolución del programa por mutuo acuerdo. Se presentaron alegaciones por la mercantil Promico Castellón SL manifestando su disconformidad a la cancelación del programa. Se han emitido los informes por los técnicos municipales. El procedimiento de resolución del programa es el establecido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. La cancelación del programa no supone ningún perjuicio para los interesados, dado que estaba pendiente tanto el proyecto de urbanización como el proyecto de reparcelación. Tampoco se había aprobado porque tampoco afecta a la titularidad de los terrenos. Y también se propone por la arquitecta municipal, dado que una vez cancelada esta programación, que quede sujeto al régimen de suelo sin programar. Por todo ello, a la vista de los informes jurídicos y técnicos, el dictamen de la comisión y la propuesta del teniente delegado del área de servicios, se propone estimar las alegaciones presentadas por la mercantil Promico Castellón Sociedad Limitada, declarar resuelto este contrato con la mercantil Gestinín de Sociedad Limitada para el desarrollo del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 3, cancelar la programación que quedará en régimen de suelo sin programar, estudiar dentro del proceso de revisión del plan general la petición efectuada de las condiciones urbanísticas de ordenación que se mantengan de la unidad esta de desarrollo terciario, remitir este acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo y al Boletín Oficial de la Provincia y comunicarlo a los interesados. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? ¿La totalidad? Sí. Vale. De la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, tal como se quedó en la Junta de Portavoces, y dado que los puntos 1 al 18, sin perjuicio que se voten de forma independiente, son todos solicitudes de asociaciones o entidades o consellerías que demandan la bonificación del impuesto de construcciones, obras e instalaciones. Voy a leer la parte, están todos informados, hay una propuesta del teniente alcalde delegado del área de gobierno, están informados favorablemente, entonces voy a leer solamente la parte dispositiva, si les parece bien, y se vota, ¿vale? Entonces, empezaríamos el número 11, está claro, ¿no? El número 11, que no estamos, se haga muy largo. El número 11 es declarar de especial interés de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras de adecuación de la sede social de la Asociación de Familias y Personas Solas de la Provincia de Castellón a efectos de bonificación del ICIO. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? La totalidad. El número 12, también el mismo asunto, en este caso lo demanda la Consejería de Educación, es declarar de especial interés utilidad social las obras de la Educación, Cultura y Deportes. Las obras de la cuarta fase del cierre del primer recinto consolidado de Linzos y Torre Oeste y sur del Castell Bay, en el Parque Natural del Ser de Les Palmes de Castelló, por concurrir también razones que justifican la procedencia de la bonificación. No obstante, el Pleno. ¿Votos a favor? La totalidad. También la petición del Comité Económico y Social de la Generalitat, declarada especial interés utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras de acondicionamiento de la nueva sede del edificio de oficinas en la calle Enseñanza de en Castellón de la Plana, los efectos de bonificación también de licios, el traslado del local social de este comité. ¿Votos a favor? La totalidad. El 14 es a petición del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Es también declarada especial interés utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales las obras de rehabilitación del sótano y cerramiento de fachada y cubierta en la estructura existente del Hospital Provincial de Castellón de la Plana, también a efectos de la bonificación de la cuota del ICIO. ¿Votos a favor? La totalidad. 15. Aquí a solicitud de la Consellería de Educación es también declarar interés o utilidad municipal las obras de sustitución de pavimento doblado de cubierta en el Instituto Educación Secundaria Miquel Peris de Castellón de la Plana, también a efectos de la declaración de la bonificación a procedencia del ICIO. ¿Votos a favor? La totalidad.
También a propuesta, a petición de la consellera 16, sí, perdón, 16, consellera de Educación, en este caso declara especial interés las obras de reparación de, de parábolas de hormigón, filtraciones, agua y arreglos de pista polideportiva del IES Politécnico de Castellón de la Plana, también afectos de la declaración de bonificación del IES. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Y el 17 también de la Consellería de Educación, en este caso son también declaradas especial interés utilidad las obras de remodelación del patio del IES Juan Bautista Porca de Castellón, también a efectos de concurrir circunstancias para la declaración de bonificación del impuesto de construcciones de instalaciones. ¿Votos a favor? La totalidad. El último ya expediente de esta materia, también a propuesta de la Consejería de Educación, este caso es declarada especial interés, utilidad a las obras de pintura de la fachada norte del Instituto Francesc Ribalta de Castelló de la Plana, también por cumplir relaciones que justifican la procedencia de la declaración a efectos de bonificación del pago de este impuesto. ¿Votos a favor? La totalidad. Vale, muchas gracias. Seguimos. El último punto de esta comisión es la aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1-2015. Dictaminado, hay una propuesta del teniente del alcalde delegado de Gestión Municipal y Seguridad Ciudadana y además aprobado por la Junta y propuesta como proyecto de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2015, en el cual se formula lo siguiente. A la vista de la memoria del concejal delegado de Gestión de Personal, en la que se propone la tramitación del expediente de modificación de créditos, el cual afecta a suplementos de créditos en la cuantía de 2 millones de euros, 135.499 euros con 71 céntimos. Para atender una serie de gastos que no pueden ser demorados hasta el próximo ejercicio y para la cual no existe crédito suficiente en el presupuesto actual, teniendo como fuente de financiación bajas de crédito en gasto no comprometido por la cuantía de 2.020.058,45 y también procedente de remanente de tesorería con financiación afectada por importe de 115.441,27 euros. Teniendo en cuenta la tramitación del expediente, lo dispuesto en la base séptimo de ejecución del presupuesto, el artículo 34 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, lo dispuesto en la Ley de Haciendas, el artículo 77 de la Ley Regulada de las Haciendas Locales, el dictamen de la Comisión, visto los informes favorables del órgano de gestión presupuestaria y contabilidad, los informes favorables de intervención, tanto de fiscalización como el de cumplimiento de estabilidad presupuestaria, a propuesta de la Junta de Gobierno Local, en el informe de la Comisión Plenaria y del concejal, se propone aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1-2015, suplemento de crédito, que he citado anteriormente, someterlo a información pública durante el plazo de 15 días mediante publicación de anuncio en el boletín oficial de la provincia y tablón de edictos, y entender que en caso que no se presente ninguna alegación, se entendería aprobado definitivamente. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Pasamos al despacho extraordinario. Si les parece, votamos la urgencia de todos los puntos del despacho extraordinario. ¿Votos a favor? La totalidad. La totalidad. El primer punt és una moció de Castelló en Moviment que proposa instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló a analitzar la situació descrita en la part expositiva sobre el polígon del Serrallo i el port, desenvolupar el protocol d'actuació en cas d'emergències, incloent-hi una campanya informativa i un calendari de simulacres, i que aquestes actuacions es facin en coordinació amb el Pla d'Emergències de Port Castelló. En relació amb aquesta moció, el grup de Ciutadans ha presentat una enmienda de adició de un quart punt a lo que ja hem llegit, cuyo tenor literal sea el siguiente: elaborar un plan municipal d'emergències en totes les dependències municipals i espais potencialment peligrosos. No obstante, el Pleno acordará. Recuerdo que el turno de intervenciones son 5 minutos para la primera intervención y 2 para la segunda. Señor del señor, por favor. Vale, gracias. Bona vesprada, poble de Castelló. Regidores, regidors. Bé, des de Castelló en Moviment, el que estem demanant en aquesta moció a l'equip de govern és que se desenvolupi un protocol d'actuació
tal com s'estableix el pla d'emergències del Serrallo, per tal que hi hagi una campanya informativa i un calendari de simulacres i que al mateix temps aquestes actuacions es facin en coordinació amb el pla que també existeix d'emergències al port de Castelló. El polígon del Serrallo conforma un espai industrial amb una gran concentració d'activitats potencialment perilloses per a les persones i també per al medi ambient. Al web de l'Ajuntament, sí que si entrem, podem trobar una mena de full informatiu on es pot llegir més o menys que la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb els ajuntaments d'Almassora i de Castelló, han elaborat un pla d'emergències exterior que establís l'organització i els procediments d'actuació i coordinació dels mitjans i recursos del País Valencià i d'altres administracions públiques assignats al pla amb l'objecte de previndre i, en el seu cas, de mitigar les conseqüències d'aquests accidents sobre la població i el medi ambient. Aleshores, sí que existís un pla d'emergència, però realment la gent no sabem què fer. Estimem molt oportú que aquest tipus d'informació estigui al web, però pensem que és insuficient i que no és gens efectiu per a la població en cas d'un accident o d'una emergència. La gent del Grau, especialment per ser la que està més prop del Serrallo i per estar més prop del port, ve demanant des de fa anys, molts anys ja, una actuació en aquest sentit i mai ha sigut atesa. Fins ara la gent del Grau no sap exactament què fer. Sabem inclús que n'hi ha uns tocs de campana o de sirena diferents en funció de si és un escape, de si és una explosió, de si és un incendi. Realment mai ho hem sentit i no sabríem com actuar en cas d'una emergència, per la qual cosa estem en risc. Pensem que és necessari establir un calendari on a través de simulacres la gent, però no sols la gent, sinó també els cossos de seguretat, els bombers, la gent dels serveis d'emergències, sapiguen com actuar i la gent sapiguem on dirigir-nos. No sabem si córrer, si quedar-nos a casa, etc. No? I això ha d'estar també enmarcat dins de lo que seria el pla de seguretat d'emergències del port, perquè tenim al costat de casa mercaderies que són també potencialment perilloses. És cert que Ciutadans ha presentat una esmena, però des de Castelló Moviment no acabem d'entendre el sentit del que proposen. Ni ens sembla bé ni malament, és que no sabem com encaixar-la dins de la nostra proposta. Pensem nosaltres des de Castelló Moviment que hauríem de desenvolupar-la una mica més i, si de cas, presentar una altra moció. Pensem que un pla d'emergències dels edificis municipals té un difícil encaixament dins d'un pla d'emergències del Serrallo o del port. Gràcies. Senyora Gavarda. Hola, buenas tardes a todos. A ver, desde Ciudadanos Castellón hemos presentado esta enmienda de adición porque tras hablar con los distintos funcionarios de los cuerpos de seguridad de emergencia municipal, un plan de emergencia municipal que incluye también como de este consistorio, así como de distintos espacios potencialmente peligrosos. Hasta ahora, hasta la fecha, no hay un plan municipal que coordine a todas las fuerzas del ayuntamiento, llamémosle Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Por este motivo, instamos al equipo de gobierno a que escuche a los empleados de la casa, expertos en esta materia, pues aunque no es cierto que exista un plan de emergencia, supramunicipal, que viene dado desde la Generalitat Valenciana, no existe a nivel municipal ningún plan de emergencia, lo que dificulta, en caso de cualquier actuación de emergencia, la coordinación y desarrollo de las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Señor Lorenzo. Sí. Bien. Señora alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación, el Gobierno municipal va a respaldar la moción que ha presentado Castelló Moviment y estamos en desacuerdo con la enmienda que introduce Ciudadanos. En desacuerdo en realidad porque no entendemos muy bien, efectivamente, cómo encajarla en el tenor general de la propuesta
de Castelló Moviment. Efectivamente, señora Gavarda, estamos trabajando ya desde este Gobierno, haciendo trabajos que se deberían haber hecho antes, pero que hemos empezado a hacer ahora, en relación con el Plan Municipal de Emergencias, que efectivamente la ciudad de Castellón no tiene, y que hay que impulsar, y esta mañana precisamente, en el Centro de Emergencias Municipal de Tetuán 14, hemos tenido una reunión para hablar de las emergencias y del trato de la autoprotección de los edificios municipales, que hemos de empezar a trabajar también ahí, y estamos empezando a trabajar también ahí, y del Plan Municipal de Emergencias de la ciudad de Castellón, en el que se englobaría, por supuesto, y que habría que imbricar con los planes específicos del Serrallo y del Puerto. Pero insisto, señora Gavarda, es que no está bien engarzado lo que usted propone con el planteamiento general. Podría haber sido una solución distinta al que ustedes hubieran hablado con quienes habían propuesto la moción. Vamos a trabajar en esa línea, vamos a trabajar porque tenemos un concepto integral de la seguridad de los ciudadanos, de los del Grau y de los del resto de la ciudad, por supuesto. Y por supuesto que vamos a poner en marcha, y esta mañana mismo también está hablando con los responsables de seguridad para hacer este trabajo, a partir de octubre-noviembre, ya las campañas necesarias, que tampoco se han hecho con la intensidad y con la profesionalidad que se debiera haber hecho, las campañas necesarias para que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de lo que establecen las normas de emergencia, los planes de emergencia, tanto interiores del Serrallo, los planes de autoprotección de las distintas empresas, como el plan exterior del Serrallo, que es fundamental para que nuestros ciudadanos, los del Grau y los del resto de la ciudad, se sientan seguros. Vamos a hacer eso también, insisto, porque tenemos una visión integral del concepto de ciudad, y del concepto de seguridad de los ciudadanos. Les anuncio también que desde el Gobierno se ha impulsado la reestructuración de la protección civil por parte del Ayuntamiento. Vamos a impulsar con el liderazgo del Servicio de Bomberos Municipal un cambio importante en la concepción global de las políticas de protección civil, que creemos que van a reforzar esa sensación importante para los ciudadanos de la seguridad en nuestra ciudad, ¿no? Y decir, ya para terminar, que el impulso de ese plan de seguridad, que insisto, es vital para nosotros. Algunos dijeron hace unos meses que esta ciudad tenía un plan de seguridad. No lo tiene. Insisto, no tenemos plan de seguridad municipal. Y por eso creemos que es determinante que en el marco del debate abierto por esta moción anunciemos a los ciudadanos y traslademos a la ciudadanía que desde el Gobierno municipal vamos a empezar ese camino que algunos ya han puesto en marcha, desde luego con el trabajo técnico importante que se ha hecho durante estos años ya desde el municipio, desde el Ayuntamiento, pero que ahora tenemos que impulsar de forma decidida para que pronto, más pronto que tarde, tengamos ese plan que garantice la seguridad de todos los ciudadanos. Por mi parte, nada. La Gavarda. A ver, como ha mencionado el señor Lorenzo, para coordinar el plan de emergencia del Serrallo debe haber un plan municipal de seguridad y de emergencia. Entonces, lo de no entender el por qué se plantea intentar adicionar a una enmienda sobre el plan del Serrallo, que sea en cuanto al plan municipal de emergencia, no lo acabo de entender. Pero bueno, estamos hablando de que en Castellón hay 90 dependencias, aparte del polígono del Serrallo, que no tienen un plan de emergencia, como son el Palau de la Festa, y bueno, hasta 90, imaginaros todas las dependencias que no tienen un plan de emergencia. Con lo cual, hoy aquí pasa lo que sea, y tenemos que evacuar, y de aquí no hay ni un plan de emergencia donde se vayan a coordinar las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros tenemos un punto en el que no estamos de acuerdo con Castelló Moviment, aunque el resto de la moción, y de hecho, si nuestra enmienda sale adelante,
Nosotros vamos a apoyar vuestra moción, aunque no estemos de acuerdo en uno de los puntos, que es el tema del calendario de simulacros. Tras hablar con las fuerzas y los cuerpos de seguridad y bastantes vecinos del Grao, como bien dices, estos simulacros provocarían unas pérdidas. Aparte del coste que tienen a nivel municipal, estos simulacros provocarían pérdidas a los comercios y a las personas que viven en el y que habitualmente trabajan en el Grao de Castellón, porque habría que paralizar a 25.000 habitantes del Grao. Entonces, creo que ese perjuicio económico y de la vida cotidiana de esas personas, habiendo un plan municipal de emergencias junto con el plan que tienen las empresas propio, cada empresa del polígono del Serrallo, más el plan que existe en el polígono del Serrallo también del grupo de todas las empresas que lo componen, es más que suficiente para coordinar el desalojo en un determinado momento por problemas graves de riesgos para las personas en un plan de emergencia, en un momento de emergencia, vamos. Y nada, esa es la única cuestión que quería comentar más. Muchas gracias. Señor Lorenzo. Entiendo lo que dice, señora Gavarda, pero le repito la enmienda que usted planteaba. Y la enmienda que usted planteaba era adición de un cuarto punto a lo ya instado por el Grupo Municipal Castellón Movimiento, cuyo tenor literal será el siguiente: elaborar un plan municipal de emergencias en todas las dependencias municipales y espacios potencialmente peligrosos. Insisto, no veíamos esa enmienda en el conjunto de la moción. Y le vuelvo a repetir, sí, como usted parece saber bien, estamos trabajando ya para que todos los espacios municipales, los espacios públicos municipales, tengan sus correspondientes planes de emergencias y de autoprotección, y para que la ciudad, esta mañana hemos avanzado también en ese sentido, para que la ciudad tenga su plan de seguridad. Insisto, algo que a estas alturas debiera ser una obviedad, pero que todavía carecemos de ello. Así que le invito a sumarse con ese entusiasmo a los trabajos que ya está haciendo el equipo de gobierno. Pasamos a votar. Les recuerdo que primero pasamos a votar la enmienda y posteriormente la moción. ¿Votos a favor de la enmienda de Ciudadanos? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Y ahora pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? Vale, no hay abstenciones. Explicación de voto del Grupo Popular, señor Guillamón, por favor. Vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, alcaldesa, nuestro voto ha sido favorable a la moción presentada por Castellón en Moviment sobre el plan de emergencia del polígono del Serrallo y Puerto del Grao. Personalmente, como trabajador del puerto y vecino del Grao, estoy interesado como el que más en que la seguridad esté garantizada. Tengo constancia de que todas las empresas afectadas elaboran un sistema que analiza los riesgos y disponen de un plan de autoprotección del que regula la actuación en caso de emergencia. Dentro de dicho plan se establece una serie de simulacros anuales obligatorios, en los cuales también participan bomberos de Castellón, consorcio y otros cuerpos de seguridad. Por otra parte, la Generalitat Valenciana, en colaboración con los ayuntamientos de Castellón y Almazora, elaboran un plan de emergencia exterior que establece la coordinación de las intervenciones. Sobre medidas de protección a la población, que nos preocupa a todos, en caso de emergencia, la evacuación está prevista mediante señales acústicas emitidas por tres sirenas instaladas en el entorno del polígono Serrallo. Toda esta información fue publicada en trípticos y distribuida a la población, información por parte de Protección Civil de la Generalitat, indicando las vías de evacuación. También se puede ver en la web de la Generalitat.
En cuestiones de garantizar la seguridad nos encontrarán siempre como aliados y sin enfrentamientos, porque la ciudad es cosa de todos y así lo hemos hecho con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Lo siguiente punto del orden del día, tal como se quedó en la Junta de Portavoces, será la moción del Grupo Castellón Moviment sobre recuperación y protección del sistema dunar de la playa del Serradar y la moción del Grupo Popular sobre las acciones de protección del sistema dunar, también en la citada playa, que nidifica el chorlitejo patinegro. Entonces, leemos la propuesta de acuerdo y luego ya el turno de intervención. La primera, la moción del Castellón Moviment, que proposa instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló a analitzar la situació actual de l'estat de les nostres platges des d'una òptica mediambiental, tenint en compte els informes existents per part dels diferents col·lectius conservacionistes. Desenvolupar un pla d'actuació que implique una gestió adequada del sistema litoral de la platja del Serrallo per tal de fer efectiva la potenciació de la biodiversitat. Dur a terme una gestió adient de la flora, per tal de recuperar la vegetació autòctona potencial, recorrent a vivers forestals que compten amb plantons i llavors autòctones, de manera que puguen arribar a assolir l'estatus de microreserva de flora per assegurar futures inversions i la seva conservació. Continuar amb la neteja a mà de la zona dunar i minimitzar l'entrada de maquinària pesada per netejar les platges en la vora, ja que és l'única manera d'assegurar-nos la presència de nutrients per als corriols i altres espècies en la vora de la mar. I buscar canals de col·laboració tècnica i econòmica amb les conselleries i els ministeris corresponents. La siguiente moción del Grupo Popular propone la adopción de los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Gobierno local a mantener y dar continuidad a las acciones emprendidas por el anterior Gobierno local a fin de proteger y conservar los sistemas dunares en los que nidifica el chorlitejo patinegro en la playa del Serradal. Y segundo, instar a la Junta de Gobierno local a acometer por sí o conveniar con otras administraciones todas aquellas acciones idóneas para intensificar la protección y conservación del cordón lunar en el que nidifica el chorlitejo patinegro en la playa del Serradal. No obstante, el Pleno acordará. Señor de señor, por favor. Bé, amb aquesta moció, Castelló en Moviment té un objectiu clar i és la recuperació i conservació del sistema dunar de les platges del Grau, no únicament la del Serrallo, però comencem per la platja del Serradal, perquè durant els últims 25 anys ha estat el principal enclavament de reproducció del corriol Camanegre al terme de Castelló i un dels principals a totes les comarques del nord del País Valencià. No obstant, des de l'any 91, que és quan va començar gràcies a un conveni entre la Colla Ecologista de Castelló i l'Ajuntament d'aquells anys, que es va encetar un programa de recuperació dunar al Serradal, on la situació del corriol Camanegre, que recordem és una espècie catalogada i recentment catalogada com a vulnerable al catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçada, des d'aleshores ençà, el nombre de parelles reproductores no ha fet més que disminuir. Estem parlant de que van començar amb una xifra d'unes 40 parelles i que en aquests moments tenim 3-4 parelles reproduint-se amb una certa assiduïtat. I a més, no sols això, sinó que, per exemple, el xatrac menut ha desaparegut absolutament de la platja del Serradal. Amb la qual cosa, els principals objectius que es tenien marcats en aquells convenis d'aquells anys, pues, evidentment no s'han assolit, estem anant cap avall. Alguna cosa, evidentment, que ha fallat. I al nostre entendre, el que pensem des de Castelló en Moviment és que la gestió que s'ha fet de l'entorn no ha estat la més convenient. Una mostra evident és, com dic, la desaparició d'una espècie i la minva de l'altra. Aquesta situació ha estat afavorida per la deixadesa dels últims anys, de la qual, pensem nosaltres, els responsables són els que ens han governat durant els últims 24 anys. A més, i ja dic que estic parlant de les platges del Grau en general, al parc del litoral, al parc de la platja del Pinar, hem perdut una ocasió extraordinària per a recuperar el vell sistema dunar que els més majors encara se'n recorden. I tot i això,
que es disposava d'enormes recursos econòmics europeus a través dels fons FEDER, quan es va optar per pervertir el projecte original, que era el projecte d'un parc amb vegetació autòctona i una regeneració dunar, i en canvi es va optar per construir un jardí a la vora mar, que és molt bonic, però no és exactament un espai natural, ja que aquest jardí l'únic que s'ha fet ha sigut amuntonar arena per tal de construir aquest jardí plantant arenes que resta que veure en un sistema dunar, on de fet en aquest actual parc, que és molt bonic per a passejar, repetís, estic molt content perquè és molt bonic, però no n'hi ha ni una sola parella d'au potencialment nidificant en aquest sistema dunar. Vol dir que allò no és un espai natural. És cert que el Partit Popular presenta una moció amb uns objectius molt semblants als nostres, que és la protecció del Serradal. Però no és acceptable que en la seva exposició, i on està el moll de la qüestió, facin desaparèixer, com per art de màgia, la seva responsabilitat durant l'últim quart de segle, en general a la ciutat de Castelló i en particular a la gestió de la platja del Serradal. Sembla, senyors del Partit Popular, com si vostès no ens hagueren governat, com si res tingueren a veure en la davallada del número de parelles reproductores d'ocells, exigint ara el que vostès no han sabut o no han volgut fer durant tots aquests anys. És per això que no podem donar suport ni hem arribat a un acord en la proposta, perquè, sincerament, perdrien absolutament tota la credibilitat. Creiem que és necessari capgirar aquesta situació i afrontar amb calma, però d'una forma decidida, la recuperació de les nostres platges, de manera que puguem fer compatibles els criteris ambientals amb un ús social integrat. Partido Popular, por favor. Buenas tardes a todos. Cal conservar i ampliar la biodiversitat, proposar mesures perquè el creixement econòmic no es detinga i establir mesures de correcció perquè la societat siga conscient del gran valor que tenen els recursos naturals i el seu aprofitament. I més, quan és la mateixa societat conscient del que hi juguem, la que moltes vegades ho demana. Acabo de leer un extracto del libro llamado Aus a la desembocadura del riu Sec de Castelló. Este libro fue escrito por el Grupo AU de Castelló, fue publicado por el Ayuntamiento de Castellón en el año 2003. Entonces era concejal un regidor del PP, del Partido Popular, Pepe Pascual, y ello lo quiero enlazar con ya nuestra defensa, diciendo que el enarbolar la bandera de defensa del medio ambiente no es patrimonio de nadie. No lo es únicamente de Castellón Moviment, del Partido Socialista, de Compromís. Enarbolar la bandera del medio ambiente y de su protección es patrimonio de todos los ciudadanos y de todas las formaciones políticas. Aunque sí que es cierto que sigue existiendo este estereotipo simplista de que ser verde, el querer defender el medio ambiente, es igual a ser de izquierdas o progre. Y este estereotipo es el que parece, es mi entender, nos ha llevado a la tesitura de que hoy dos grupos municipales, uno de izquierda y otro de centro-derecha, tengamos que defender dos mociones con un fin común, la salvaguarda del hábitat dunar de la playa del Serradal, donde anida el chorlitejo patinegro. Fue el Partido Popular quien dio pie a que hoy, aquí, en este pleno, estemos hablando del chorlitejo patinegro y las dunas. Ante ello, Castelló Moviment corrió a presentar su moción, tras anunciarlo el Grupo Municipal Popular, y una vez presentadas ambas mociones, se negaron a estudiar la posibilidad de presentar una conjunta por el simple hecho de ser el Partido Popular su único compañero de viaje. A nuestro entender, una lástima. Este pleno podría haber dado hoy una lección de hacer política en mayúsculas y, en particular, en materia medioambiental. Pero, lamentablemente, no ha podido ser. Aquí estamos defendiendo mociones muy parecidas, el propio señor del señor lo ha admitido, y que, además, posiblemente tendrán resultados muy diferentes. Pero bien, lo importante, como también le transmití al portavoz de Castellón Moviment,
no será tanto el resultado de la votación de nuestra moción, sino el hecho de que hoy, en este pleno, estamos hablando de la salvaguarda de una especie catalogada como vulnerable en el catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas e incluido por Real Decreto en el listado de especies silvestres en régimen de especial protección. Una especie, el chorlitejo patinegro, y un hábitat, el dunar de la playa del Serradal, por el que el PP, dignamente y legítimamente, ha hecho mucho, aunque se nos quiera decir lo contrario, aunque se quiera hacer entender lo contrario. Se nos funda en el hecho de que existe una tendencia en los últimos años en la disminución de la población, pero ello, como bien sabe Castellón Moviment, es algo que ocurre hasta en playas protegidas como la del Saler de Valencia, en pleno Parque Natural de la Albufera. También ocurre esto en Cataluña, en Galicia y, en la mayoría de las ocasiones, por causas totalmente inevitables, como es la predación. Pero la realidad es la que es, y es que el Partido Popular, en sus consecutivos mandatos municipales en estos últimos años, ha venido desarrollando acciones encaminadas a la protección y conservación de los sistemas dunares y del chorlitejo patinegro. Como les he dicho, ya en el 2003 se editó este libro de divulgación ambiental, tan importante la divulgación ambiental. Se firmó con la empresa concesionaria de limpieza de las playas un protocolo especial de protección dunar. Se editaron folletos divulgativos. Se delimitó la zona dunar con estacas y cuerdas. También se marcaron los senderos. Se instalaron carteles informativos y todo esto, evidentemente, requiere de un mantenimiento. Y lo que no es menos importante, un programa de voluntariado ambiental. Acciones informativas y de divulgación que se llevaba a cabo por voluntarios allí, en pie de la playa. Todas estas acciones y otras que constan en nuestra moción, pero por no alargarnos, formaban parte de un plan de protección de las dunas que se desarrolló en base a recomendaciones realizadas por biólogos, por ecologistas, por ornitólogos, por voluntarios medioambientales y todo ello a fin de salvaguardar una de las zonas de mayor valor ecológico de Castellón. Acciones, a su vez, avaladas, vigiladas y aplaudidas por técnicos de la Generalitat Valenciana. Una batería de acciones que no han tenido continuidad en esta nueva legislatura, excepto la del protocolo de limpieza de playas. Es importante activar y mantener las medidas de protección ya, en estos meses, para evitar que la presencia humana afecte a esta ave, cosa que no se está haciendo actualmente. Por tanto, el Grupo Municipal Popular, que presentó una pregunta en una comisión que no le ha sido todavía contestada, tuvo que presentar esta moción y pide su aprobación a fin de que la Junta de Gobierno local mantenga y dé continuidad a las acciones emprendidas por el anterior Gobierno local a fin de proteger y conservar los sistemas dunares en los que nidifica el chorlitejo patinegro en la playa del Serradal. Se acometan también, porque todo se puede mejorar, evidentemente. Señora Pradas, vaya terminando, bien, por favor. Por convenio con otras administraciones o por sí mismo, acciones idóneas para intensificar la protección. Por último, unos apuntes respecto a la moción de Castellón Moviment. Si bien estamos de acuerdo casi al 100% con la misma, con lo que se solicita, queremos resaltar que en su parte expositiva, como bien también ha expuesto aquí el señor de señor, se dice que ha habido dejadez en los últimos años. Creo que no hace falta ni decir ni insistir en que ello es absolutamente falso. Y entre sus peticiones también se entremezcla una referida a la playa del Serrallo. Creemos que esta petición debería ser objeto de una moción diferente, una moción única, y por tanto ya adelantamos que nuestro voto será el de abstención, pero que en caso de ser aprobada esta moción lo celebraremos, pues como he dicho al inicio, lo importante es la salvaguarda del chorlitejo y de las dunas y no tanto quién ha presentado la moción. Señores concejales, intentemos entre todos hacer política en mayúsculas, aunar esfuerzos por construir un mejor Castellón. El Grupo Municipal Popular tiende la mano para que podamos alcanzar acuerdos. No nos temblará el pulso para lograrlo, sea con el partido que sea, siempre que ello redunde en beneficio de Castellón. Muchas gracias. Señora Pradas, ha utilizado 7,09 minutos. Señora Gavarda.
A ver, Ciudadanos, en Junta de Portavoces, intentamos que llegaran a un acuerdo para que fusionaran y hacer una moción conjunta entre Castellón Moviment y el Grupo Popular. Nosotros no entendemos la política de bandos y lo llevamos diciendo mucho tiempo, y menos aún que los partidos nuevos no tengan voluntad en absoluto de consenso. Nos resulta incomprensible que Castellón Moviment no se haya querido sumar a la propuesta del Partido Popular de fusionar las mociones, cuando ambas pretenden y tienen el mismo fin. Si todos estamos de acuerdo en que hay que proteger al chorlitejo patinegro y a las especies en vía de extinción, así como todo el sistema dunar, ¿por qué son incapaces desde Castellón Moviment de aunar esfuerzos con otros grupos?, me pregunto. Esto es una cuestión muy simple. Ustedes no han fusionado la propuesta teniendo la misma forma porque no entienden la forma de hacer política del PP. Pero es que aquí no es una cosa de partidos. No tenemos que hacer políticas partidistas, tenemos que mirar por los castellonenses. Y los castellonenses, además, en estas elecciones han demostrado que quieren que lleguemos a acuerdos y a consenso. Por todas estas razones, no votaremos a favor de la moción presentada por Castellón Moviment y apoyaremos la moción de Partido Popular. Muchas gracias. Señora Usó. Vecinos, vecinas, medios de comunicación, compañeros, compañeras, alcaldesa, se presentan hoy aquí dos mociones, una presentada por Castellón Moviment y otra presentada por el PP. Ya les anuncio que nosotros vamos a apoyar la presentada por Castellón Moviment, porque la del PP, sinceramente, no hay por dónde cogerla. Lo que nos piden en su moción, señores, es que continuemos con las acciones que ustedes han llevado haciendo durante estos 24 años, para proteger y conservar los sistemas dunares donde nidifica el chorlitejo patinegro. La respuesta es no. No a una gestión nefasta. No a unas acciones que han resultado ineficientes para la protección de esta especie. Le recuerdo, y no lo dicen los datos, que desde 1994 hasta hoy se han pasado de 38 paisgas a menos de 5. Menos de 5. ¿Esto es lo que quieren ustedes que nosotros hagamos? ¿Gestionarlo así? La verdad es que este equipo de gobierno no quiere esto. Este equipo quiere unas acciones reales, quiere una gestión activa, quiere un proyecto realista que permita al chorlitejo patinegro su desarrollo. Quiere una recuperación y protección eficaz del sistema dunar, que eso es lo que no ha tenido en estos últimos 24 años. Ustedes, si quieren, pueden presumir y aplaudirse de todas las acciones que han estado realizando en estos últimos años, que, como vuelvo a repetir, han resultado ineficaces. Esto no es una gestión real de un ecosistema, lo que han hecho ustedes, no, señor. Lo que sus actuaciones resumen es un poco de propaganda publicitaria, cuatro carteles y dos cuerdas. Y esto es lo que han hecho, y a los resultados me remito. Nosotros queremos más, queremos mucho más. Una acción y una gestión activa de un ecosistema dunar donde proteger realmente al chorlitejo patinegro. Y eso es lo que nosotros vamos a apoyar hoy. Muchas gracias. Señor del Señor. Bé, intentaré ser breu. També m'agradaria llegir unes paraules. Diu, siendo que en el año 91 se inició un proyecto de recuperación de las mismas y con las medidas aplicadas estos últimos años seguramente nos encontremos ante uno de los mejores ecosistemas dunares bien conservados de la provincia. Sigue la cosa y diu, recuperar para dotar nuestras playas de un alto valor medioambiental que nunca debieron perder. Si s'ha perdut, és perquè vostès han estat 24 anys en deixadesa d'aquestes platges. Vostès mateixes en la seva moció reconeixen que s'han perdut aquests valors. He llegit part de la seva moció. També sabem llegir. Diu vostè que no és d'esquerres ni de dretes defensar el medi ambient. Bé, vostès fan una política de dretes com s'enorgulleix la senyora Bonich insistentment de repetir que vostès són un partit de dretes i les seues polítiques de dretes, que no d'esquerres, perquè veig que vostè sinó diferència, han aconseguit destruir pràcticament tot el litoral del País Valencià. Sap vostè quants quilòmetres estan sense construir o que no estigui previst construir en els propers anys al País Valencià, en el litoral? Hi ha 45 quilòmetres. La resta o està construït o va a construir-se. Polítiques de dretes. O sigui, n'hi ha una evident diferència també en les polítiques ambientals si un és de dretes o és d'esquerres.
No ens importa arribar a acords, senyora Gavarda, no ens importa, i ho hem demostrat en alguna moció que vostè mateix, en alguna declaració que vostè mateix ha presentat i que nosaltres hem signat. No és una qüestió d'arribar a acord, es tracta de tindre un mínim de sentit comú i no perdre el respecte a les coses com són. A la platja, l'únic que se fa des de fa anys és col·locar unes cordetes per a dividir per on se pot passar i per on no, i uns cartells, i això és tota la seva gestió. Tota la seva gestió, perquè tota la feina que s'està fent allà s'està fent per voluntaris, però no impulsats per l'Ajuntament, sinó gent ornitòlegs de SEO, BirdLife, gent ornitòlegs de la colla ecologista que estan anellant per el seu compte. Senyor del senyor, per favor. Bé, no anem a ser còmplices de l'electoralisme, per tant no podem arribar a un acord perquè vostès busquen únicament electoralisme. Senyora Prades, per favor. Bien, no quiero abrir aquí un debate en cuanto a que a la política general de medio ambiente en la Comunidad Valenciana, pero por resaltar algo, tenemos uno de los parques naturales en playa con 11-13 kilómetros, el de Serra d'Irta, más virgen de toda Europa. Parece que no se acuerda el señor del señor. 22 parques naturales declarados en los últimos años. Somos los segundos detrás de Andalucía, que nos triplica en extensión. Pero bueno, y en cuanto al tema del voluntariado, que parece casi menospreciarse, yo aquí quiero acordarme de una persona, de Carlos Vega, quiero decirlo, porque es una persona que ha abanderado este voluntariado ambiental impulsado por el Ayuntamiento de Castellón, por mi compañero Gonzalo Romero, que tanto ha hecho durante estos últimos años, y sí que se ha hecho, y se ha reconocido incluso por la Generalitat y por los técnicos, ya no tanto por los políticos. Por tanto, que no se nos niegue que se han hecho muchas acciones. Y yo me pregunto, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quitar todo lo que se puso? ¿Quitar los carteles, las estacas, las cuerdas? No sé, ¿qué ocurre? ¿Que viene un nuevo partido y todo lo que se ha hecho tiene que estar mal hecho? ¿No podemos reconocer, aunque sea mínimamente, que algo se ha hecho bien? Insisto, que hay menos población, pues habrán que ver qué causas son las que han llevado a que haya menos población de Chorlitejo Patinegro. Habrá que trabajar todos en ello. Tendremos que también proponer, como ha hecho el Partido Popular, nuevas acciones. Es que solo se han fijado en la primera parte de nuestra solicitud, en nuestra moción. Pedimos que se lleven a cabo todas aquellas acciones precisas y necesarias para que el Chorlitejo Patinegro pueda anidar en esta maravillosa playa del Serradal que tenemos en Castellón. Y, por supuesto, me reitero, y usted se ha acordado de la exconsellera de Medio Ambiente, Isabel Bonit. Yo también me acuerdo, señora de todo Prada, lo que he podido Prada, aprender junto a ella, y lo que es la salvaguarda y el pretender que el medio ambiente en la Comunidad Valenciana vaya más. Señora Gavarda. A ver, hoy estamos aquí todos los grupos reunidos para hacer nuevas políticas. Eso es lo que hemos estado diciendo toda la campaña electoral, creo que todos. Queremos hacer la política de otra forma, ¿no? Hasta ahora las cosas se han hecho de una forma. Ahora tenemos, junto a este equipo de gobierno, la posibilidad de cambiar las cosas, de poder cambiar la forma de hacer política. Pero eso tiene que ser voluntad de todos. Y mirar el futuro a partir de ahora y el presente y dejar el pasado donde está, en el pasado. A partir de ahora tenemos que consensuar, tenemos que hablar. Y cuando las cosas buscan el mismo fin y hay un fin común y unas preocupaciones comunes que afectan a la población de Castellón y al ecosistema y a todo lo que queráis, debemos de consensuar las cosas. Y esa es mi humilde opinión. Igual no es muy política, tal vez porque venía hace nada de la calle, pero creo que esa es la forma de trabajar que debemos de llevar desde este ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Señor Ausó. Vecinas, vecinos, compañeros, compañeras, medios de comunicación, alcaldesa. Nuestro objetivo, señores, es hacer las cosas bien
y no vamos a despreciar la participación de ningún grupo municipal. Les tiendo la mano a todos, para trabajar juntos por el Chorlitejo Patinegro. Por eso, les anuncio desde aquí mi compromiso de impulsar la elaboración de un plan especial de protección de las zonas dunares de Castellón y les invito a todos a participar. Tenemos la suerte, además, de contar con una exdirectora general del Medio Natural, señora Pradas, muy bien, y allí usted podrá aportar todas las aportaciones que crea necesarias, que hasta ahora creo que no ha aportado ninguna. Será en una reunión, continúo, que convocaré las próximas semanas. Allí podremos elaborar un documento que recoja todas nuestras propuestas para la protección del Chorlitejo, que seguramente, seguro, sin ninguna duda, mejorará su hábitat. Obviamente, estamos ante un proyecto que se escapa de nuestras competencias municipales. Documento que sería, no obstante, muy interesante, realmente interesante, para la protección dunar. Un documento que me comprometo personalmente luego a plantearle a la consejera responsable de Medio Ambiente. Creo, sinceramente, que la politización del medio ambiente es absurdo y que el Chorlitejo Patinegro no es ni izquierdas ni derechas. Solo quiere lo mejor para él y para su hábitat. Y, por tanto, por eso queremos nosotros proteger el patrimonio natural y lo primero es Castellón. Muchas gracias. Procedemos a votar primero la iniciativa de Castellón Moviment. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12. Y ahora procedemos a votar la iniciativa del Partido Popular. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 15. No hay abstenciones. La siguiente moción es del Grupo Ciudadanos sobre supresión de teléfonos móviles del personal eventual al servicio de este ayuntamiento y demás. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre supresión de teléfonos móviles del personal eventual al servicio del ayuntamiento, así como la obligatoriedad de fichaje al inicio y finalización de la jornada. Cristina Gabarda Ortín, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos de Castellón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, propone la adopción del siguiente acuerdo. Instar al órgano competente a suprimir los teléfonos móviles del personal eventual al servicio de este ayuntamiento, así como la obligatoriedad, instar, de que fichen al inicio y finalización de su jornada laboral. No obstante, el Pleno acordó. Señora Gabarda. Buenas tardes otra vez. Poniendo en antecedentes, el personal eventual de la corporación fue nombrada tras el acuerdo en sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de este año por la Junta de Gobierno local. Este personal presta sus servicios en régimen de dedicación completa, al igual que los funcionarios de este ayuntamiento. Los sueldos de los asesores son los siguientes: 27.400 euros anuales para los auxiliares de los grupos municipales, 32.000 euros para los asesores, refiriendo al tema este de asesores del equipo de gobierno, y 38.000 euros para los coordinadores. En el caso de los funcionarios con misma categoría profesional de este ayuntamiento, la remuneración es inferior, siendo de 23.220 euros en comparación a los auxiliares de los grupos. Hay una diferencia considerable. La jornada laboral de todo el personal al servicio de esta casa es de 37 horas y 30 minutos semanales, siendo controlado el cumplimiento de las jornadas por un sistema de fichaje por huella dactilar. Los únicos colectivos que han sido exonerados de esta obligación desde hace, bueno, de toda la vida, vamos, son los concejales y el personal eventual. Sírvase decir que ha sido puesto a dedo por los grupos políticos, por ser personal de confianza. Nos parece un agravio comparativo frente a los trabajadores, funcionarios de carrera de esta casa, el no control de la realización de la jornada laboral por parte del personal eventual. ¿No se debería tratar a todos por igual, puesto que los sueldos, tanto de unos como de otros,
van contemplados en los presupuestos municipales y son pagados con todos con los impuestos de todos los ciudadanos. Del mismo modo, tanto el Partido Socialista como Compromís han dotado a su personal de confianza con teléfonos móviles y líneas a cargo del ayuntamiento, incluidos aquí hasta sus auxiliares. Si los funcionarios de carrera, que tienen responsabilidades inherentes a su cargo y firman los documentos que pasan por este ayuntamiento, no los tienen, ¿por qué los debe de tener personal sin responsabilidades municipales simplemente por el hecho de ser personal eventual de los grupos? Otro agravio comparativo a más, evidentemente. Debemos liberar al ayuntamiento de la obligación de costear este, llamémosle capricho, de los partidos políticos, porque, como se suele decir, de mica en mica se omplí la pica, y los ciudadanos con sus impuestos no tienen por qué pagar estos caprichos. Somos conscientes de que algún grupo de la oposición ha solicitado también línea y terminal móvil para sus asesores o su asesor, siendo ellos mismos conscientes del agravio comparativo entre unos asesores y otros. Es por ello que a lo mejor se abstiene algún grupo en la votación de esta moción. Podría ser. No consideramos que haya motivo para ello, pues si lo han solicitado ha sido por estar en iguales condiciones que el personal eventual de los grupos del equipo de gobierno. Muchas gracias. Señor de señor, por favor. Bueno, bé, senyora Gavarda, després de llegir la moció i després d'escoltar-la ara i veure tota la retaïla del que guanyen uns i altres, encara en tenen menys, per a qual cosa pensem que aquesta moció té una única finalitat i és que és la de buscar un titular als mitjans de comunicació. Està de moda ara el tema dels mòbils i tot això, sí, perquè en realitat no està buscant una millora en el funcionament de l'Ajuntament, així que no ens trobaran en aquesta votació perquè no estem per aquest joc. Però si vol parlem primer de la necessitat o no de fitxar el personal eventual a l'Ajuntament. Nosaltres, Castelló en Moviment, som noves en la política institucional i assumim, igual que crec que assumissin tots els grups municipals, perquè tots entenen, que els grups polítics i l'equip de govern han de comptar amb un personal de suport per tal de desenvolupar el seu treball de la millor manera possible. Un treball que, evidentment, ha d'anar en benefici de la ciutat, però que ha de ser de confiança de cada grup polític. Vostè té assessors. I és cert que pensem que en l'actual situació, bueno, igual que nosaltres, té un, però en tenim. No hem rebutjat, diguem, hem renunciat a ells. I és cert que en l'actual situació, nosaltres pensem que, tot i la reducció d'assessors per part de l'equip de govern respecte de l'anterior govern popular, que existís aquesta reducció, pensem que és millorable, ja ho hem dit així, i sobretot no veiem justificada la presència de tres assessors o assessores amb un perfil purament de comunicació, no ho veiem. Però vaja, pensem que sí que un mínim de persones qualificades en diferents àmbits han de donar suport a la tasca política dels diferents grups, com ja he dit, no? I aquesta tasca ha d'estar entesa en un sentit ampli, és a dir, no únicament computada en les hores presencials a l'Ajuntament, no cal, no és allò de vindre i fitxe i me'n vaig a les 3 i ja he acabat, no? No únicament les hores d'oficina, els assessors i assessores treballen i molt. Fora de l'Ajuntament, en uns horaris molt amplis, de matí, de vesprada, caps de setmana, sí, sí, potser el seu no, el nostre sí que ho fa, li puc assegurar que ho fa. Però tal, aquesta situació fa complicadíssim, quan no impossible, el poder computar totes les hores de treball que se donen. Si fixem a les 8 i anem a les 3, qui li diu a un assessor que se'n vinga a una reunió de vesprada, com vostè fa, sap que n'hi ha moltes reunions en la tasca municipal. Ja no estic parlant de partit, estic parlant de la tasca que fem purament a l'Ajuntament. I en qualsevol cas, senyora Gavarda, pensem que hauria de ser cada grup municipal qui controle millor els seus treballadors o treballadores, que al cap i a la fi és a vostè a qui li tenen que retre comptes. Tornem a insistir en que molt del treball se fa, o almenys que fa el nostre assessor, és fora de l'Ajuntament i en horari molt divers. I això lliga molt bé en la qüestió de si mòbil no. I adelante que nosaltres, el nostre assessor no té mòbil i veurem si necessitem o no, i si l'ha de tindre el tindrà, i ens retraurem els regidors de Castell Moviment, el nostre saldo, que és de 50 euros, cosa que és una més que suficient, pense jo, encara que algunes regidores i regidors de si mateix se'l van gastar en una setmana, però pensem que és suficient, nosaltres podríem de traure d'ahir si considerem necessari que l'assessor tinga aquest telèfon mòbil, perquè és una ferramenta de treball, entenem que és una ferramenta de treball.
com pugui ser un ordinador. A ningú se li acudís així que ens lleven els ordinadors de l'oficina o que el mòbil, el portàtil no pugui treballar en ell fora de l'oficina perquè és una ferramenta de treball, igual que avui en dia o és un mòbil i no únicament repetir treballar amb els despatxos. Si, a part, si part del treball dels assessors i assessores és fora dels despatxos, necessiten este mòbil. Ara, altre debat seria el tema del saldo disponible. Ja he dit que amb 50 euros crec que és suficient i això inclouria de traure dels diners de cada regidor o regidora en cas de necessitat uns diners per als mòbils dels assessors. Per tant, senyora Gavarda, no podem estar d'acord en la seva proposta i anem a votar en contra. Señor Nandedeu. Señora alcaldesa, señores jurados y señores jurados, no sé si es fruit de la inmersión lingüística, pero digo, instar órgano competente a suprimir de teléfonos móviles del personal eventual al servicio del ayuntamiento, así como de la obligatoriedad, suprimir de la obligatoriedad, que no existe, de fichaje al inicio y la finalización de la jornada laboral. Suposem que el que vostès proposen és que retiren els mòbils al personal de lliure designació i que fitxen, però no és el que diu la moció, perquè la moció no diu, és un truño, no diu absolutament res, no diu absolutament res. No és veritat tampoc que els sous siguin com vostè diu, tampoc és veritat. Però mire, a lo millor aquesta moció tindria sentit fa 5 anys, perquè fa 5 anys en aquell moment el PP amb 15 regidors, tots amb telèfon, havien repartit 17 telèfons mòbils entre el seu personal de confiança. Entre ells, per exemple, funcionaris d'esta casa que de forma irregular el Partit Popular havia adscrit al seu grup municipal per a l'escàndol ara quan ho ha descobert personal de la casa i que havien posat a treballar per al grup. O durant uns mesos fins i tot una persona tenia telèfon mòbil i despatx en esta casa que ni tan sols treballava en esta casa. Ni tan sols treballava en esta casa, vegis tu. I se va descobrir quan Compromís ho va preguntar i desgraciadament ho vam descobrir massa tard, ho vam descobrir quan ja s'havia resolt el problema, no perquè li haguem fet tornar el mòbil i els diners, sinó perquè l'havien contractat. Actualment l'equip de govern són 11 persones, la qual cosa potser podria fer pensar algú que necessitaríem més suport d'equip tècnic. Malgrat això només hi ha 9 telèfons de personal de suport al govern i als grups que formen el govern. Per tant, i malgrat que per primera vegada en la història tots els regidors i regidores d'esta casa tenen un telèfon, com deia ara el senyor del senyor, hi haurà menys telèfons en esta corporació que en l'anterior. Una diferència substancial. Per exemple, ara l'equip de govern i el seu staff ne tindrà 20, en l'anterior ne tenia 32. Per tant, l'estalvi serà francament important, tot i l'esforç del govern perquè tots els membres de la corporació puguin tindre un mòbil perquè enteníem que és necessari per al seu treball. Així que no anul·larem les línies de telèfon i si aquesta és la seva manera d'intentar plantejar a l'oposició que deixar-se el govern sense recursos, ja li dic que no funcionarà. Pel que fa al fitxatge, aquesta moció podria tindre sentit en l'anterior legislatura, pot ser. En aquell moment hi havia un assessor del Partit Popular que mai va treballar en l'Ajuntament de Castelló. I quan jo ho vaig denunciar des d'esta mateixa trona, el senyor Moliner, en mirar les actes, va contestar que els seus assessors treballaven on ells consideraven oportú sempre quan prestaren els serveis. Era una persona donada d'alta com a assessor del grup municipal que treballava en la seu del Partit Popular i li recomana, senyor Moliner, que repasse les actes. Ara això s'ha acabat. Això ja no passa. Els assessors dels grups municipals, del PSOE i de Compromís, així com els responsables de l'àrea i la resta de l'estaf tècnic que ens dona suport com a govern, fan un horari que va molt més enllà de les 37,5 hores de les que parla la moció, que sí que són les hores que han de fer els funcionaris i les funcionaris de la casa. Si els fem fitxar, no tindrem cap argument per demanar-los el que els estem demanant, que és que seguisquen treballant una vegada acabat aquest horari. Per les vesprades, els caps de setmana, la seva assessora, per exemple, va estar el diumenge en un acte públic en representació del seu grup perquè cap dels 4 regidors hi va anar, em sembla fantàstic, i va anar ella a presentar-se i en soy la representante de Ciudadanos. I això era fora de l'àrea laboral. Si vostè li ho vol pagar de la seva butxaca, a mi em sembla que això forma part del seu treball.
En esta casa, a més, senyora, hi ha funcionaris que no fitxen, perquè els seus llocs de treball tenen especials circumstàncies, però això no vol dir que no tinguin controlat el seu horari laboral, ho controla el seu immediat superior, en aquest cas vostè. Si vostè controla el treball de la seva assessora, segur que garantirà que farà 37 hores i mitja o les que calguin. Li asseguro que nosaltres garantim que els nostres ne fan bastant més de les 37 hores i mitja i estic segur que en el temps vostès descobriran que no pot ser d'una altra manera si volen prestar un bon servei a representant a la ciutadania. I per últim, tota aquesta bona voluntat de control de la despesa, senyora Gavarda, resultaria molt més creïble si vostè no fos una de les persones que se va polir el saldo en 25 dies del seu mòbil. Vull recordar també que vostè, com a portaveu en la Diputació, té un telèfon mòbil, té dret a un telèfon mòbil, n'han demanat un altre, el seu grup, un segon telèfon mòbil, i els ha contestat el Partit Popular, ja li ha contestat el Partit Popular que ne tindran dos, un per al portaveu, la portaveu i una per la portaveu adjunta, i quan el seu assessor va investigar si tenia possibilitat de tindre-li, li van dir que no, va demanar urgentment un llistat de tots els telèfons que hi havia. Exactament el mateix que van fer vostès així, que ens el van demanar, se'ls va facilitar. Ahir ens van demanar el contracte de Telefònica, en menys d'una hora tenien en el seu despatx el contracte de Telefònica. Això sí, advertint-los en aquell moment, i els ho repetis ara, que a partir d'ara reglamentàriament ho demanem, per favor, en les comissions, que és on toca. I també resultaria més creïble tota aquesta voluntat d'estalvi si vostè no hagués demanat per escrit, primer als tècnics i després a este regidor que els hi parla, un total de 5 ordinadors per al seu grup municipal de l'Ajuntament de Castelló. Li recordo que tenen una assessora a temps complet, dos regidors que tenen una dedicació de 7,4 hores a la setmana, un regidor que n'ha de fer 14,8, i vostè que pot fer les que vulgui, perquè quan un diari va destapar que era la regidora que més diners cobrava d'aquest ajuntament, va renunciar correcuites al sou i se va quedar en la dedicació completa que té en la Diputació de Castelló. En total, el seu grup fa 29 hores a la setmana, que és el que cobren, i demana 5 ordenadors, pot ser una miqueta exagerat. Mai abans havien tingut els ordenadors els grups de l'oposició com tenen ara. No casa molt, i sa pretensió d'austeritat que exigeixen al govern més auster en dècades d'aquest ajuntament amb la reclamació de medis que fa vostè per al seu grup popular, per a l'oposició, en una corporació en la que té més telèfons que mai, més ordinadors que mai i els millors espais per a que treballi l'oposició. Això és així i se pot pujar vostè de peus damunt que li assegura que no s'ensorrarà. Senyora Gavarda. Buenas tardes. No sé si me dará tiempo a contestar a tantas cuestiones que ha planteado el señor Nomdedeu, pero bueno, voy a intentarlo, ¿eh? La máxima de Ciudadanos, tal y como estamos demostrando día a día, es el ahorro, la eficiencia y la transparencia. Por eso, los asesores que son pagados por el ayuntamiento, por los ciudadanos, tienen que estar sometidos a algún tipo de control. De hecho, señor Nomdedeu, ¿usted sabe si sus asesores se van de compras en horario de trabajo? Yo no lo sé si sus asesores se van o no. Y los ciudadanos tampoco. Y lo queremos saber, porque sus sueldos salen de nuestros impuestos. En cuanto a los teléfonos móviles de los asesores, ¿qué sentido tiene que trabajando en el ayuntamiento y teniendo teléfono fijo sea necesario que tengan teléfonos móviles? Es más, en caso de tener que salir del ayuntamiento una hora al día para gestiones varias de acompañar a algún concejal o lo que sea menester, tanta es la urgencia de llamar si tienen al concejal al lado que tiene línea de teléfono y a tantos teléfonos, los recursos, señor Nomdedeu, deben centrarse en los ciudadanos y no en los intereses y comodidades de los políticos. Y ahora voy a empezar a contestar a sus cuestiones. ¿Tanto problema hay con que fichen? Entonces, ¿por qué los funcionarios fichan? Tampoco tienen que estar controlados, ¿no? Por la misma regla de tres. Estamos muy de acuerdo con las decisiones que hasta ahora ha tomado en este sentido el equipo de gobierno reduciendo el número de asesores. Y ahí no tenéis nuestra oposición, al contrario. Si queremos, entramos ahí a debatir el tema de los ordenadores, donde el Grupo Municipal de Ciudadanos ha estado un mes y medio con un ordenador para 4 regidores y un asesor. Antes que poner al equipo de la oposición ordenadores y medios para trabajar, han ido todos los asesores de los grupos de la Junta de Gobierno. Señora Gavarda, vaya terminando, por favor. Sí. Esto es facilitar el trabajo de la oposición, ¿verdad? En cuanto al tema del despacho, tenemos el despacho que antes ocupaban 2 concejales y un asesor, con 2 ordenadores, un ordenador para cada persona, tanto los concejales como el asesor, para 4 personas, 4 concejales y un asesor.
Si tanto trabajan, ¿qué problema hay en que fichen? Creo que no hay cuestión al caso, vamos. De todas formas, esta propuesta la hemos consultado con muchos funcionarios y apoyada por nuestra asesora, la cual dedica muchas horas, evidentemente. Por eso no tiene problema en fichar. Y esa asistencia a los actos que dice usted y que va en representación de Ciudadanos va por voluntad propia, no por obligación, por contrato de trabajo. Y bueno, en cuestión de los móviles, lo que no entiendo tampoco, y por eso le pedí el contrato de Telefónica, firmado por el Ayuntamiento, es que un saldo de 50 euros se acabe en 4 llamadas. Cuando yo tengo tarifa plana contratada a nivel personal y utilizo siempre la tarifa plana, y he realizado 4 llamadas en 25 días, 4, y se las puedo demostrar. Entonces, no sé qué contrato tiene firmado el Ayuntamiento. ¿Qué contrato por 4 llamadas cuesta 50 euros? ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Muchas gracias. Señora Gabarda, ha utilizado 3:24 minutos. Señor Rondeu. Molt brevement, pues, li ho explique. Té un contracte que va firmar el senyor Alfonso Bataller Vicent, alcalde president de l'excel·lentíssim Ajuntament de Castellón, exactament el mateix que hi havia fa 4 anys, i aún mai abans a ningú se li havia acabat el saldo. És el mateix. No és cert. Menteixen vostès. Els portaveus tenien un saldo determinat, la portaveu adjunta del nostre grup tenia, per exemple, un saldo de 60 euros que mai va consumir en els 4 anys, mai és mai, i en el cas del Partit Socialista havien repartit els saldos que tenia la portaveu, el portaveu adjunt, entre les 5 persones, i hi havia saldos de 30 euros al mes, és que els he comprovat, i mai se van acabar. Mai se van acabar. El Partit Ciudadanos té, en este moment, además de los 3 PCs que solicitaron ellos, ya tienen 2 PCs en uso, un portátil y uno fijo, porque desde el primer momento ne tenían 2, y 2 más thin clients, que se diuen, disculpen el meu trilingüisme patètic. 2 thin clients, més que mai abans havia tingut ningú. I és veritat, encara no tenen vostès el local acabat, perquè saben des del dia 13 de juliol que se farien les obres la primera quinzena d'agost, que estic segur que són capaços d'entendre que comença el dia 1 d'agost. Sí, sí. Sí, ha sido un fallo mío, no le he dado la palabra al señor del señor, con lo cual, con vuestro permiso, si os parece, le damos la palabra ahora. Sí, muchas gracias, no, cap problema. Yo solo seré rápido porque ya... Pues, ¿volvo usted a controlar al personal? Faci-ho vostè. Nosaltres, li torné a dir, que estem seguríssimes de que el personal treballa, com ha dit abans el senyor Rondeu, no 37 hores i mitja, sinó més de 45 hores i alguns caps de setmana inclosos. I estic sorprès, perquè jo abans sabia que hi havia regidores i regidors del Partit Popular que havien consumit el seu saldo en uns dies, i ara acaba de descobrir que vostè també. Però té una explicació, esta té una explicació, i és que com vostès no estan mai a l'Ajuntament, toquen en el telèfon mòbil. Li puc assegurar que nosaltres, que estem moltíssimes hores així, tots els dies, a totes hores, que si el moviment està, ens trobem en pocs llocs i en cap moment hem passat el saldo de consum del telèfon mòbil. Vamos, és un gasto mínim el que tenim perquè toquem des dels telèfons fixes que tenim. Així que ni en 4 trucades ni probablement en 15 o en 20 se gasten 50 euros. Crec que tota la gent sap el cost que estan les trucades, a no ser que truqueu un, pues, què sé jo, a la Xina popular. Però és bastant difícil gastar-se 50 euros en 4 trucades. Però tant insistim, no podem votar aquesta proposta perquè ens pareix que és una ferramenta de treball igual que els ordinadors que vostè segurament necessitava, ho puc arribar a entendre, però és una ferramenta de treball exactament igual, però un poc més menudeta. Es pot fer quasi el mateix.
Sí, yo sí que quería decir algo, señora Gavarda. Yo les pedí a ustedes y a Castilla en Movimiento, que son los dos grupos que entraban nuevos en este ayuntamiento, un poco de paciencia. El Partido Popular lo sabe perfectamente, porque nosotros cuando entramos hace 4 años ya nos lo pidieron. La ubicación del ayuntamiento es la que es, el espacio es el que es, y para reubicar y ubicar mejor a todos los grupos municipales no puede, tenemos que ordenar el ayuntamiento un poco y tenemos que decirle a unos funcionarios que se vayan a otro sitio para poder ampliar los espacios de todos los grupos. Yo les pedí paciencia, que en el mes de agosto intentaríamos hacerlo lo antes posible para que en septiembre pudiéramos estar en condiciones adecuadas todos los grupos en este ayuntamiento para trabajar como corresponde a la ciudadanía. Yo les pedí la paciencia y les lo vuelvo a decir. Paciencia, por favor, para la reubicación. ¿Vale? Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Mociones, una moción conjunta de los grupos municipales para cumplir los compromisos de participación ciudadana para los 100 primeros días de gobierno. ¿Dónde ya tengo el texto? Los portavoces políticos municipales, doña Cristina Gavarda Ortín, Antonio Lorenzo, Enric Nondedeu, Xavier El Señor, Begoña Carrasco, proponen la siguiente moción conjunta. El pasado 20 de mayo, todos los grupos políticos adquirimos 5 compromisos para mejorar la participación ciudadana en los 100 primeros días de gobierno. Por todo ello, y a propuesta de ellos, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, crear el Observatorio de la Participación Ciudadana. Segundo, diseñar un plan estratégico de participación ciudadana. 3. Realizar una convocatoria abierta 2 veces al año de los consejos municipales de distrito. 4. Realizar un incremento económico de forma gradual para el desarrollo de presupuestos ciudadanos o participativos. 5. Crear una ley de participación ciudadana. Y 6. y último, dar publicidad en la página corporativa web del ayuntamiento a las preguntas, sugerencias, propuestas que han llegado o llegarán al órgano competente de participación ciudadana para dotar a estas entidades de un espacio abierto a la lectura de todos los ciudadanos. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se aprueba. Una moción conjunta de tots els grups municipals que proposa l'adopció dels següents acords. Instar la Junta de Govern local a adoptar els acords necessaris per a minimitzar els efectes de la plaga de mosquits al tèrmic de Castelló. Segon, instar a la Generalitat, Diputació i Ajuntaments a delimitar les competències en matèria de control de plagues i establir el finançament necessari per a desenvolupar-les. No obstant, el ple acordarà. Votos a favor? Unanimitat. Siguiente moción, esta corresponde al Grupo Popular sobre inversiones a realizar en la ciudad con cargo al superávit y una enmienda presentada de adición por el Grupo de Ciudadanos Castellón. La moción del Grupo Popular, Juan José Pérez Macián, portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento Orgánico, eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primera y única, instar a la Junta de Gobierno local a acometer cuantas infraestructuras de prevención antiinundaciones sean necesarias para completar y mejorar la existente red en la ciudad, siendo de especial interés la instalación de colectores pluviales en el Grau, en los distritos sur y norte, concretamente en la Marcharería, en la zona de la Avenida Valencia y Grupo San Agustín y San Marcos. No obstante, el Pleno acordará. Y después hay una enmienda de adición formulada por la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Castellón, que propone de adición. Adicionar un segundo punto a la enmienda, a la moción del Grupo Popular que diga instar a la Junta de Gobierno local a realizar anualmente con periodicidad cuatrimestral labores de limpieza y mantenimiento del alcantarillado de la ciudad, con especial incidencia en aquellos puntos donde se suceden inundaciones de manera reiterada en la época de lluvia. No obstante, el Pleno acordará. Señor Sanfeliu. Feliu. Alcaldesa, compañeros de corporación, vecinos, buenas tardes. Hoy es un día de estrenos, además de recibir a nuestra compañera María España, bienvenida. Hoy debutamos algunos de los nuevos concejales, pero la falta de experiencia no debe empañar la importancia de los asuntos que nos ocupan. Hoy la moción que presenta el Grupo Municipal Popular es una propuesta realista,
en la que animamos al actual gobierno local a crear empleo. Es más, a crear empleo con un dinero que, a pesar de la coyuntura adversa, es fruto del esfuerzo de todos los castellonenses y de una buena gestión económica. El pasado mes de abril, los técnicos municipales certificaban, tras liquidar las cuentas del año 2014, la existencia de un remanente de tesorería de gastos generales de 4.500.000 euros y de un superávit financiero de 3.450.000 euros. Una buena gestión realizada por el anterior Gobierno local popular, que ha permitido en estos 4 años anteriores dedicar unos 50 millones de euros a bienestar social y recuperar este año los presupuestos participativos en los que los vecinos deciden dónde invertir su dinero. La legislación actualmente en vigor permite por primera vez invertir la menor de estas cantidades, el remanente o superávit, en realizar inversiones en el municipio, en lugar de dedicarlas obligatoriamente a amortizar deuda. No es una cuestión de debate, de interpretación, ni son entelequias contables. Son 3.450.000 euros que, si hoy se invierten bien, el próximo año 2016 se habrán convertido no solo en obras, hormigón o tuberías, sino que serán empleos, salarios de ciudadanos y, desde luego, soluciones a problemas reales que tienen nuestros vecinos. Este superávit, que en principio estaba destinado a reducir el endeudamiento municipal, gracias a la mejora de la situación económica, el Gobierno de España ha autorizado a aquellos ayuntamientos que cumplían una serie de requisitos de estabilidad financiera a poderlo gastar en inversiones sostenibles. Estos requisitos exigen una impecable gestión económica y entre ellos son no tener facturas en los cajones, la cuenta 413, no tener un déficit en el año en curso, no tener una deuda relativa superior al 110%, estar al corriente de pago de impuestos o pagar a los proveedores en el plazo máximo establecido por la ley. Y todos los cumplía el Ayuntamiento de Castellón. Así pues, los 3.400.000 euros es posible invertirlos y convertirlos en empleo y en bienestar para nuestros vecinos. Las condiciones de destino de ese dinero también están reguladas. Inversiones que tengan una vida útil mayor de 5 años y además que se imputen al capítulo 6 del presupuesto municipal, o sea que son inversiones. Estamos ante una oportunidad única en unos momentos duros en los que el paro es una de nuestras prioridades. Es obvio y natural que cambio de gobierno local ha retrasado la toma de decisiones. Somos conscientes de que el gobierno local, aunque lo negaran ciertos foros, sabe que el superávit existe y que los proyectos que se financien con cargo a ellos deben estar adjudicados antes del 31 de diciembre de 2015 y ejecutados antes de finales del año 2016. De momento solo ha trascendido que el Gobierno local desea realizar pequeñas actuaciones en colegios, cosa que contará, obviamente, con el apoyo del Grupo Municipal Popular. Pero entendemos que esas obras no serán suficientes. La cuestión que hoy planteamos desde el Grupo Municipal Popular, a través de esta moción, es precisamente a qué destinar, además, gran parte de dicho superávit. En los últimos meses han sido varias las veces o las voces que desde distintos distritos de la ciudad han destacado la necesidad de invertir en infraestructuras antiinundaciones. Queremos sumarnos a esas voces porque, como bien intuirán ustedes, es necesaria una apuesta constante en este tipo de obras en diferentes puntos de la ciudad, para que las inversiones millonarias que ya se han acometido, como el encauzamiento del barranco de Fraga o la acequia travesera de Margelería, cuenten con capacidad también las otras zonas de la ciudad de respuesta frente a episodios de lluvias intensas. Es por ello que solicitamos a través de esta moción que la Junta de Gobierno local acometa cuantas obras e infraestructuras sean necesarias para prevenir inundaciones, citando específicamente la instalación de colectores pluviales en el Grau y en la zona de la Margelería, en el Distrito Sur, especialmente en la zona de la Avenida Valencia, y en el Distrito Norte, en el Grupo de San Agustín y San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Feliu, Castillo Movimiento. Com bé deia el senyor Feliu, alguns ens estrenem també presidint el ple. Té raó, la senyora Gavarda tenia una esmena que se m'havia passat per alt. Senyora Gavarda. Primero de todo,
Quiero explicar en este pleno que, aunque somos conocedores de que las inversiones derivadas del superávit municipal deben de ser sostenibles en el tiempo, hemos querido continuar con la presentación de esta enmienda por los siguientes motivos. El problema de las inundaciones se sucede todos los años en distintas épocas del año en diversas zonas de la ciudad y las padecen muchísimos ciudadanos en sus casas y comercios. Estas inundaciones provocan pérdidas económicas considerables a todos los afectados, tanto a nivel comercial como en sus hogares, además de las molestias que ocasionan para el transcurso cotidiano de sus vidas. Muchas personas, e incluso alguna asociación, para evitar estos problemas, todos los años solicitan en épocas con posibilidad de lluvias fuertes, como puede ser septiembre, abril y mayo, escritos a este consistorio reclamando la limpieza y adecuación del alcantarillado. Existe en varios puntos de la ciudad alcantarillado con deficiencias en su construcción, pues permiten la entrada de botes, botellas, suciedad de un considerable tamaño, que evidentemente, si no se produce su limpieza, obstruyen los canales de paso de las aguas. Por eso, instamos a la Junta de Gobierno en este pleno y, puesto que la temporada de lluvias es inminente al inicio del otoño y las medidas a tomar se deben de tomar como muy tarde, a principios de septiembre, para evitar males mayores, y el pleno de agosto se ha pospuesto para la segunda semana de septiembre, invitamos a que se tomen las medidas necesarias para solucionar este problema vecinal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gavarda. Así el señor del señor. Bé, senyors del PP, han fet vostès una exposició bastant loable del problema de les inundacions. Sense cap dubte existís este problema, soc del Grau i l'he patit. Però li diré que parlar de superàvit quan es deuen més de 115 milions d'euros és un exercici d'imaginació ben gran. Però sí, la llei ens permet gastar-nos això que comptablement se diu superàvit. I algo haurem de fer en aquests diners. I no és que a Castelló el moviment ens sembli malament que, tal com proposen vostès, l'Ajuntament acometa com a més millor totes aquelles infraestructures de prevenció d'inundacions al Grau i a la Marxeleria i allà on calgui. Jo mateix soc del Grau i conec ben bé el problema. La passada primavera vam tenir un episodi d'inundacions i és recurrent, no és d'ara, o sigui, no és una qüestió d'ara, sinó que portem anys i anys, com a mínim, tots els que vostès han estat governant, patint les inundacions. Però no cal que es recordem que una i altra vegada quins han estat incapaços de solucionar el problema, l'últim episodi del qual va ser esta primavera, són vostès. I estem a favor de que se facin aquestes infraestructures, aquestes obres i tot allò que calga. Però el que no anem a caure és en el parany de la demagogia electoralista, ja que no ens agraden les trampes. No, són creïbles. Que l'Ajuntament disposa d'uns diners, algo més de 3,4 milions d'euros, per a poder invertir a la ciutat, vostès ho han dit i ho saben, però vostès ho saben des de fa temps, ho saben des d'abans d'abril probablement. I si ho sabien, el que no entenem és perquè vostès no van fer aquest projecte. Vostès saben que aquest projecte no es pot acometre en l'urgència d'ara al setembre, sinó que necessita un temps d'elaboració, algo més que un caràcter d'urgència. Urgentment se poden fer determinades coses, però no un projecte seriós. Ara venen vostès a dir que n'hi ha una urgència quan han tingut tots aquests anys i sobretot tot el temps previ d'aquests 3,4 milions d'euros que vostès no han volgut invertir en res semblant. Sí que no ens enganyem, no anem a caure en el parany de fer electoralisme. I no sabem si vostès no van a cometre aquestes obres o aquestes infraestructures per deixadesa, que probablement, o perquè ja donaven per perdut l'Ajuntament. La qüestió és que no ho van fer. Vostès volen donar un caràcter d'urgència a una actuació que podrien haver encetat fa mesos o potser fa 24 anys. És cert que aquests diners cal gastar-se'ls en benefici de Castelló, però la premura del temps impedeix desenvolupar el projecte amb l'urgència que vostès pretenen. No fem trampes, per favor, no fem trampes. Mirem aquests diners on podem anar, sí. Mirem aquests diners com podem fer que se minve la situació d'emergència que viu Castelló i la ciutadania de Castelló. I anem a intentar repartir-los abans de que se perguen, perquè si no ho gastem allò se perdrà, i anem a fer-ho com millor puguem o millor sapiguem, però sense trampes, per favor.
no anem en falses urgències. El pla d'infraestructures contra les inundacions s'ha de cometre, però d'una manera seriosa, en temps i forma, i que d'una vegada per totes acabi amb els problemes a la Margeleria i al Grau, i no ara perquè s'ha ocorrit que aquests diners poden anar a un lloc que, per cert, durant molts anys ens ha sigut molt fidel i que últimament sembla que no ha sigut tant. Moltes gràcies. Sí, senyor Simó, per favor. Bona tarda a totes i a tots. Senyora Gavarda, pel que fa al manteniment del clavegueram de la ciutat, no sé si sap ben bé què és el que se fa. Jo li informe que els invernals es netegen contínuament, les càmeres d'inspecció en el tub entren contínuament als clavegrams, als llocs més problemàtics, i que els serveis públics realitzen la reparació contínua del clavegram. Nosaltres, a falta de les inversions que, òbviament, som conscients que fan falta, considerem que aquestes actuacions són suficients, perquè els tècnics municipals ens ho diuen, a falta d'inversions. Per altra part, senyor Feliu, perquè el fa a les inversions sostenibles, aquest govern des del primer dia treballa en l'objectiu de no patir aquest mal endèmic, que són les inundacions que patim la nostra ciutat, i ho hem dit per activa i per passiva, i no cal que el grup municipal del Partit Popular ens presente una esmena per a fer-ho. No volem tornar a sofrir les situacions del passat mes de març, per supost, i hem de preparar, i els assegure que ens prepararem per a que el clavegram puga evitar o se puguen minimitzar aquestes situacions. Òbviament, com vostè bé ha dit, estem treballant a correcuita perquè, com també bé ha dit el senyor del senyor, aquestes obres tenen que estar adjudicades a final d'any i, com bé ha dit el senyor del senyor, vostès coneixen aquest remanent des del mes de març i no van iniciar ningun projecte. Per tant, estem treballant en ell, sí, estem treballant en això, estem els tècnics municipals treballant a correcuita per a poder arribar a final d'any amb les obres adjudicades. Com bé ha dit vostè, cal molt per fer, perquè s'ha fet coses, sí, però no les suficients, baix el nostre punt de vista, i queda molt per fer, i aquest remanent no serà suficient per evitar el mal endèmic que persegueix aquesta ciutat de les inundacions. Moltes gràcies. Feliu. Moltes gràcies. Bueno, primero contestar al Grupo Ciudadanos. Yo creo que a la vista de lo expuesto anteriormente no es posible aceptar la enmienda de adición presentada por Ciudadanos, ya que no se corresponde con inversiones, sino con gasto corriente. Y la ley dice claramente que el superávit presupuestario se tiene que invertir con cargo a inversiones. Por lo tanto, no al lugar. Podría ser otra moción, pero en este caso no entra dentro del tema. Con respecto al resto, yo creo que, bueno, aprovechando que la señora alcaldesa es profesora titular en finanzas, a lo mejor algún cursillo sobre lo que es déficit superávit y lo que es deuda aclararía más de uno cuáles son las cifras que hay. O sea, es que cada vez que contesta, es que decís que tenéis superávit y de 607 millones. Pues bueno, es que en todos los casos una cosa es el pasivo, lo que se debe, y otra cosa es el día al día, al cabo del año, entre lo que se gana y lo que se gasta. No sé dónde está el problema, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la alcaldesa podría dar un cursillo y al menos alguien empezaría a vislumbrar cuáles son los números, ¿eh? Son los técnicos municipales los que han dicho que hay 3.450 millones de euros. No hemos sido nosotros. Y eso lo hacen después de cerrar el año, que normalmente el cierre de un ejercicio no acaba el 31 de diciembre, porque siempre hay facturas pendientes, etcétera. Hay una serie de plazos y al final uno se liquida, ¿eh? Insisto en lo que he dicho, o sea, este dinero se puede invertir en obras porque no hay cuenta 414, porque antes iría a pagar las facturas en los cajones, ¿eh? No hay déficit previsible en este año, porque si no iría a tapar el déficit previsible en este año, y los técnicos informan todos los tres meses al Ministerio
correspondiente sobre cuál es la situación financiera del ayuntamiento y, por lo tanto, están disponibles. Lo único que pedimos es que se gasten. Como nos han dicho aún no soluciones, nuestra propuesta, creemos que por lo bien de los vecinos, son las infraestructuras hidráulicas. Se ha hecho mucho, pero falta mucho. Si están dispuestos a presentar otras nuevas, nosotros gustosamente las apoyaremos, porque creo que, como bien dijeron, porque también el Grupo Socialista en noviembre del año pasado presentó una moción para hacer que los ayuntamientos pudieran gastarse ese dinero en inversiones, fue también apoyada por Compromís Equo, en que antes que amortizar deuda, invertir. Son empleos y riqueza. Por tanto, estaremos abiertos también a cualquier alternativa que se nos den, pero de momento la que nosotros presentamos es desde luego las obras en inundaciones. Muchas gracias. Señora Gabarda. Buenas tardes a todos. Ya he explicado que la enmienda realmente somos conscientes de que no puede aplicarse del superávit municipal esos recursos para el mantenimiento del alcantarillado. No obstante, estamos haciendo desde aquí una reclama, desde este pleno, para que la Junta de Gobierno se mentalice de la problemática real que hay y dé solución a los vecinos, que son los que tienen potestad, ni más ni menos. Al PP me gustaría decirles que si las medidas que se están llevando hasta ahora, igual que al PSOE, se producen, si con las medidas que se están llevando a cabo hasta ahora se producen inundaciones cada vez que llueve, y te lo digo en primera persona, ¿vale? Se me inunda la bodega cada vez que caen 4 gotas, ¿vale? ¿Por qué los vecinos reclaman año tras año que limpien el alcantarillado? Año tras año tienen que solicitarlo, si no, se nos inundan los comercios de la zona y las casas, todas las casas, porque la pendiente de la calle, y puedo ser gráfica, la pendiente de la calle está mal hecha por el ayuntamiento, por parte de este ayuntamiento. Independientemente de quién gobernara, ahora hay que solucionar los problemas. Hay que mirar al futuro y tenemos que solucionarlos. Si las cosas están mal, hay que cambiarlas, evidentemente. Si ahí estamos todos de acuerdo, creo yo, ¿no? Lo que esté mal se cambia y lo que está bien se mantiene, ni más ni menos. Y tenemos que mirar para solucionar el problema de todos los ciudadanos. Me trasladan diariamente los vecinos la preocupación que hay con este septiembre. Porque, como digo, todos los años padecemos lo mismo. Y de normal, no una vez al año, 3 veces. La última fue muy grave, evidentemente, y nos declararon zona catastrófica. Pero claro, intentemos que por favor no se sucedan esas situaciones y se ayude a los vecinos a vivir en condiciones y sin tener que preocuparse de esas cosas. Muchas gracias. Señor del señor, ahora sí que no me he saltado el turno. Intentaré ser molt breu. Sabem la diferència entre el deute i el superàvit. Únicament que de tant en tant ens agrada recordar com tenim les arques de l'Ajuntament. És una mania que anem a fer. Sabem la diferència i per això li he dit que sabem que n'hi ha 3,5 milions d'euros, quasi, que es poden gastar. Però vostès haurien de saber que un pla seriós, i és insistir un poc en el que hem dit abans, no se fan 2 dies, estem pràcticament en agost, i si que vostè pretenen que aquests diners vagin a un pla o a un projecte que és inviable per la premura del temps, perquè vostè i jo coincidim en que aquests diners s'han de gastar, no s'han de perdre, aleshores, i ahí sí que estem d'acord, haurem de buscar on podem destinar aquests diners de la millor manera possible per a la ciutat. Però, per favor, siguem realistes, demanem allò. Nosaltres ens agrada dir l'impossible, però en qüestions de diners més val demanar el possible per a no tirar-los, no? Per tant, ahí sí que ens trobarem. I ens hem trobat estos dies en aquelles declaracions que hem consensuat i en aquelles mocions. Però, per favor, anem a intentar fer un exercici no electoralista, i no mirant més enllà de novembre, desembre, no sé en què estaran pensant vostès, però fent coses que tinguin una mica de seny. No anem a llançar i a vendre fum, que ja estem massa acostumades a esta venda de fum. Gràcies. Senyor Simó.
Bé, senyora Gavarda, malauradament, si es produeixen inundacions a Castelló, el factor que més incideix en aquestes inundacions són les infraestructures, no la neteja. Aleshores, no entenc si és per què estem parlant de neteja, si el problema són les infraestructures i, a més, si la moció estem parlant d'infraestructures i, a més, sostenibles, que no és el mateix. Això, per una part, per una altra part, tinc en compte també que a tots ens preocupa què passarà en les plogudes, que segur que n'hi haurà en setembre, però, com bé sap, no hi ha temps material per a executar aquestes infraestructures abans. Per una altra part, senyor Feliu, el problema, un dels problemes, vamos, és gastar-se, per exemple, el 90% del pressupost en 6 mesos d'una partida com la de cultura. És un dels problemes que n'hi ha, però vamos, n'hi ha uns altres, no estem per això. Si tanta pressa tenien en això, si tanta pressa tenien en fer aquestes inversions sostenibles, com és possible que ni tan sols n'hi hagi una memòria avaluada dels projectes? Hauria agilitzat moltíssimes tràmits, no n'hi ha ninguna. Ninguna. Vostès han tornat a desaprofitar una oportunitat de fer les coses bé. Tal vegada, en aquella època de l'any, estaven preocupats d'unes altres coses i no d'aquestes inversions sostenibles que ara a final de juliol se'n recorden d'elles. No us preocupeu, aquest equip de govern treballarà per a intentar solucionar, intentar minimitzar aquest mal endèmic que són les inundacions. Moltes gràcies. Passa. Pasamos a votar, como antes, primero la enmienda y después la moción. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Y ahora pasamos a votar, como es una enmienda de adición, la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Vale. Vale, ahora seguimos con las declaraciones institucionales. La primera declaración institucional del Grupo Castelló en Moviment sobre solicitud del Gobierno de la Generalitat de medios para atender las necesidades de los enfermos de hepatitis C. La declaració institucional de Castelló en Moviment proposa sol·licitar al Govern de la Generalitat les següents actuacions. Primer, desenvolupament del pla d'hepatitis C elaborat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el seu compliment per la Generalitat Valenciana, establint-ne un finançament adequat a càrrec dels pressupostos. Segon, reforçar els equips mèdics ja existents permetent l'atenció sense demora dels casos detectats i que s'evite el retard en els tractaments. Tercer, defensa incondicional de la sostenibilitat del sistema públic de salut, rebutjant la política abusiva de preus dels nous fàrmacs per part de les empreses farmacèutiques, establiment de fórmules més eficaces que impedisquen l'especulació amb els medicaments d'última generació. Quart, garantir el tractament adequat a tots els afectats de la nostra província. Cinquè, inclusió dels tractaments d'última generació per a la població reclusa de la nostra província. Desenvolupament d'un pla de prevenció que erradique d'una vegada per totes la malaltia de l'hepatitis C. I desenvolupament de campanyes de sensibilització i prevenció sobre l'hepatitis C per part de les administracions locals i autonòmica per tal d'erradicar aquesta malaltia centrades en la detecció, prevenció i informació de la malaltia. No obstant, el ple acordarà. ¿Votos a favor? La totalidad. ¿El título? Vale. La segunda es declaración institucional de Grup Castelló en Moviment sobre colarse postal a la ciudad de Castelló de la Plana. Proposa l'adopció dels següents acords. Aprovar una resolució en defensa dels serveis de correus públic i de qualitat. Fer des de l'equip de govern les gestions necessàries per a instar al director territorial Zona 5 València a normalitzar la situació per tal d'assegurar el dret de les persones a rebre la correspondència en temps i forma i mantenir estable la plantilla a Castelló i vigilar el compliment de la llei postal com a dret de tot el veïnat. No obstant, el ple acordarà. ¿Votos a favor? La totalidad. Es
una declaración institucional conjunta del Grupo Socialista y Compromís sobre la reobertura de una línea de infantil en el CEIP Herrero. Y proposa la adopción de següents acords. Pronunciarse a favor de la propuesta del conseller de reobertura de una unidad de infantil de 4 años al CEIP Herrero de Castelló de la Plana. Instar a la conselleria a revisar l'arranjament de les escoles Mestre Canós, Bisbe Climent, Blasco Ibáñez i Antonio Armelles. No està en el ple acordat. ¿Votos a favor? A totalidad. És una declaració conjunta del grup socialista i compromís sobre el deute de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament. I proposa instar la Generalitat Valenciana a saldar el deute que manté amb l'Ajuntament de Castelló en el termini de temps més breu possible. No obstant el... Votos a favor? La totalitat. És una declaració conjunta del grup socialista i compromís exigint al govern espanyol la millora del finançament i proposa donar suport a totes aquestes accions se proposen per millorar el finançament autonòmic, el pagament del deute històric i l'augment de les inversions de l'Estat. No obstant el ple acordarà. Votos a favor? La totalitat. La última és una declaració institucional també conjunta del grup socialista i compromís exigint al govern les inversions públiques necessàries per mantindre el projecte del corredor mediterrani, proposant els següents acords. Primer, instar el govern central a adoptar les accions oportunes per a garantir les inversions públiques estratègiques de la ciutat de Castelló, especialment les referides a la plataforma ferroviària. Segon, sol·licitar al Ministeri de Foment que replanteja el projecte del corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona perquè hi hagi dues vies amb ample internacional. No obstant, el ple acordarà. Votos a favor? La totalitat. Siguiente punto del día, ruegos y preguntas. ¿Ruegos y preguntas? ¿Tenéis ruegos y...? ¿Ciudadanos, tenéis ruegos? ¿No hay ruegos y preguntas? Señora Carrasco. Señora alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Castellón, muy buenas tardes a todos. Me gustaría leer textualmente declaración institucional conjunta del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Compromís sobre exigir al Govern les inversions públiques necessàries per mantindre el projecte del corredor mediterrani i l'arribada de l'AVE a Castelló. Y leo textualmente de nuevo. Declaración institucional conjunta del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Compromís per a exigir al Govern les inversions públiques necessàries per mantindre el projecte del corredor mediterrani. No sé si habrán notado la diferencia, nosotros sí. Hasta 3 veces se repetía la palabra AVE en la declaración institucional presentada el 23 de julio por el Gobierno bipartito. Solo 4 días después la palabra AVE era eliminada de la declaración institucional siguiendo los deseos de Castelló en Moviment. Señoras y señores, no será el Partido Popular, y de hecho no lo hemos hecho, el que vete en este pleno la reclamación del AVE, porque será un gobierno del Partido Popular el que haga posible que el AVE llegue a Castellón a final de este año, como ayer confirmó el secretario de Estado. Y no lo haremos, además, tras años de lucha por conseguir no solo el corredor mediterráneo, sino también los accesos al puerto, la alta velocidad y tantos proyectos que hemos reclamado y que han sembrado la semilla de progreso en Castellón. Así que me gustaría preguntarle directamente a la alcaldesa si peligra su sillón, señora alcaldesa, para que nos lo diga a todos los vecinos y vecinas de Castellón, si no claudica ante los deseos, a tenor de los votos de hoy, yo diría que lo podría dudar, ante los deseos de Castelló en Moviment, contrario a que Castellón tenga alta velocidad, así como a prescindir de la línea 2 del tram, como hoy también han salido afirmando en los medios de comunicación. Muchas gracias. El señor Nondedeu va a contestar a la señora Carrasco.
Teníem el convenciment, senyora Carrasco, que vostè sabia que el corredor mediterrani incorpore el corredor de mercaderies i a la B. ¿Alguna pregunta más? ¿O señor Sales, por favor? Bona vesprada, alcaldessa, companys de corporació, veïns i veïnes. Un prec per a l'alcaldessa. Donat que en breu donarà començament el Campionat d'Espanya d'atletisme a les instal·lacions del magnífic estadi Gaietà Huguet, fruit de l'esforç de l'anterior equip de govern, donat que després dels recients triomfos europeus del Platges de Castelló, el millor equip d'atletisme d'Europa, aquest campionat serà el millor aparador d'un club tan arrelat a Castelló i que tanta visibilitat li dona a la ciutat i a la seva província, i donat que el punt 6.14 de l'acord de govern municipal que l'ha opada vostè a l'alcaldia diu que les subvencions destinades a clubs professionals es destinaran a la promoció de l'esport de base, preguem incomplisca aquest acord i acondicione la partida destinada en els pressupostos de 2016 perquè els clubs d'èlit, entre els quals es troba el Platges de Castelló i que tant de prestigi li comporten a la nostra ciutat, puguen tindre el finançament garantit. Gràcies. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, no sin antes desearles unas felices vacaciones a aquellos que vayan a coger vacaciones. Gracias.